Let's do this. Hay dos cosas que Liquid puede hacer en esa situación. Puede, en plan, digamos que Alistar se mueve y ellos pushean la wave. Y ahora lo que pasa es que, imagínate, ellos están stackeados la wave anterior, one-shotean la wave que viene después, hacen la oleada y se mueven los dos para Heraldo. Y ahora está, vale, tú vas a farmear un poquito, no puede llevar ninguna placa, porque Bolívar también tenía el push de top en esa altura, entonces pusheaba, recoleaba y a bot. Y toda, perdías Heraldo, no ganabas ninguna placa y no sabíamos nada, solo perdías. O entonces, también tiene la opción de que si viene a Alistar en alguna hora o lo que sea, Kalista ya está. Nivel 6 es el diveo más fácil. En el diveo estoy muy, muy de acuerdo, pero yo creo que no tienes por qué renunciar a los 3-4 melees de experiencia que te va a regalar Team Liquid, ¿sabes? I'll ask you a few yes or no questions and you just answer truthfully. Do you understand? Yes. Buenas a todos, amantes del Legedodorónico, y bienvenidos a Sportmaníacos, el programa de los deportes en donde nos acaba de hacer raid Mini Duque. Ilusiona. Mini Duque, quédate en el programa, por si acaso. Nos acaba de hacer. ¿Está Mini Duque ahí? No, no está. Nos acaba de hacer raid Mini Duque. Esto es así. Hoy os voy a hacer spoiler. No vamos a decir a dónde va, cuál es el futuro de Mini Duque. True. Más que nada por una sencilla razón, porque ya hablamos de ello hace un tiempo. Entonces volver a hablar de ello es un poco tonto, ¿vale? No que sea tonto Mini Duque, sino que es tonto repetirlo. Hablando de tontos, Blob, buenas tardes, ¿qué tal estás? Es que no sabía, qué asco. Es que qué asco. Porque le vas a decir, no le escucho nada a Blob. Fuentes, dos puntos. Mini Duque, ¿qué tal estás? Hoy se vienen muchos fuentes dos puntos, no he visto por ahí. Hoy se vienen. ¿Cuántas fuentes dos puntos hay hoy? Como noticias independientes, tres. Como jugadores, uno, dos, tres. Cuatro, seis. Seis jugadores vamos a revelar hoy. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Yo me voy a aspirar al final del programa. Si todos los fuentes dos puntos que hacéis no me parecen suficientemente interesantes, hago yo otro. ¡Vamos! ¡Ojo! Pero a lo mejor si sí que es interesante. Pero a lo mejor sí que las hacéis interesantes. A ver, vale. Es que algunos son buenardos y otros a la gente. Hay algunos que ilusionan y otros, claro, que no ilusionan. Hay algunos que a la gente le gustan más y otros que a la gente les gustan menos. Sí, a ver, ¿vale? Que no creo que a la gente le importe el jungla de Monkeys, ¿no? O sea, que decir. Vale, pero entonces, una pregunta, Juste, por entender por dónde vas. ¿A mí me interesan algunos de esos o me podrían bueno, interesar? Bueno, chavalillos, me voy a comer, pasar buen programa y luego me paso, ¿vale? Venga, hasta luego. Pregunta que te lanzo, Quentin. ¿A ti te interesa saber a dónde se va Davis? Ah, pues sí. Pues ¿te interesa el programa de vale, hoy? Vale, te lo voy a decir de otra forma. Pues lo vamos a decir hoy, lo vamos a decir hoy. Casi todos los rosters, quitando. ¿Y Monkeys? Sí, yo creo que casi todos los rosters menos y Monkey me parece interesante. Vale, ¿y el de Vecine Squad? Bueno, vale, sí. Bueno, eso es verdad. Bueno. A ver si te voy a empezar a decir clubes. A ver si te voy a empezar a decir clubes y no te importa. ¿Quieres bajar el control, por favor? Control de volumen general, que pita mucho. No, esos dos. A ver si tal. Venga, esos dos. Entendiendo que serán cuatro, porque... Vamos, me sorprendería mucho que Giants y Raiders hicieran cambios ahora, pero... Bueno, que no te sorprenda tanto, Quentin. Bueno, puede pasar. Bueno, ya veremos. ¿Puede pasar? ¿De quién serán los rumores? Yo he dado mi opinión. ¿De quién serán los rumores? Por cierto, Alejandro, ¿qué tal estás? Bien, no sé. Tampoco...
como siempre, con ganas de discutir con Blob, porque con Mellado ya me he cansado. Tu camiseta indica tu futuro. A ver. No, ¡Ojo! Pero... Espera, si quieres me cambio de camiseta y me vuelves a hacer la pregunta. ¿Estamos locos? ¿Pero te vas a poner otra camiseta? ¿O de otro color? No. ¿Tu futuro está relacionado con algún color en especial? No, que va. No hay ni... No hay... Pero hoy ha dado la casualidad de que la he visto y he dicho, hoy me apetece sentirme como Luke Skywalker, ¿sabes? Ya que por lo menos no salva a nadie, por lo menos tiene una espada láser, más o menos. ¿Sabes que Luke Skywalker, no sé, según la última trilogía, está muerto? Sí, pero ya sabes que los Jedi cuando mueren, Juste, no mueren del todo. Bueno, eso es un poco... La verdad, vamos a reconocer que la última trilogía es una puta mierda y avanzamos tranquilamente. Mellado, ¿qué tal estás? No como la primera. Pues bastante bien, Juste. Muy, muy tranquilito el día de hoy. Que ya se acerca, poco a poco, oye. Cuidado, las fechas navideñas. Y ya, de hecho, creo que en el Mercadona están a punto de meter ya los polvorenes. Porque yo he pensado... ¿qué pasa si te comes... Ojo, atención, Juste. O sea, para eso, obviamente, no has tenido que venir en ayunas. Pero no, ¿qué pasa...? Sí, después de estar un día en ayunas, te comes 100 polvorones en una discoteca. Directamente estás en pachá. Estás, ¿sabes? En pachá, no en la disco, ¿sabes? Hombre, sería guay si fuera una chica para contarlo, ¿no? Porque sería en pachá, si no sería empachado. Pero te imaginas estar en pachá, la discoteca, en pachá, pero por polvorones. ¿Lo pillas? Sí, pero empacharse de dulces es un poco raro, ¿no? Quiero decir, de otras cosas. A ver, has escogido uno malo. Mira, a ver. Puedes empachar de polvorones, ¿no? No lo podemos cargar, o sea. Empachado, pero empachado no se suele decir con eso. Ya hay emoticono de verificado, Giants 2 puntos, ¿por qué he comprado yo esto? Porque no lo ha comprado él, no lo ha comprado Giants, lo ha comprado, ¿cómo era? Good Games Group. Good, ¿no? Yes. If between, es verdad. Yes. También está por aquí. Literalmente, el señor... ahora es, ¿sabes el meme este de I said GG, but it was not GG? Sí. Good Game Group ahora mismo está igual. Señor Enfri, ¿qué tal estás? Buenas, estoy aplatanado. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque ¿Te sientes coreano hoy entonces, como los equipos y eso? A ver, Quentin, ¿me vas a venir a tú también a hacer Se corta, Mindfreak. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mindfreak. No, estaba. Te recuerdo, esto es como el hoyo, ¿vale? O sea, los de arriba en el hoyo no escuchan a los de abajo. Entonces, yo no quiero saber quién es el hoyo. Debes estar muy, muy fondo. Pero ¿sabéis qué es lo que sí que quiero saber? ¿Sabes qué es lo que sí que quiero saber? Mindfreak, me gustaba más la gorrita de Mutant Roshi, ¿eh? No, control, no. Me la puedo poner, si quieres. Nah, ilusiona más. Sí, ilusiona más. Me la cambio, dame un segundo. Vale. Ahora sí, quiero saber. ¡El sumario! La cumbia. Sí, no sé por qué no hemos cambiado la cumbia, la verdad. En el programa de hoy vamos a hablar de Fuentes 2 puntos. Los equipos de Iberian Cup. A ver, los equipos de... Yo quiero llamarlo equipos de España porque el Iberian Cup... Bueno, ahora os hablo de ella. Los campeones más importantes de Worlds. Vamos a hacer un repaso a los campeones que hemos visto. ¿Cuáles son los más piqueados, menos piqueados? Bueno, menos piqueados no, los que han perdido más. ¿Cuál es el mejor equipo hasta ahora? Vamos a hablar, vamos a pegarnos un poco de cuál es el equipo que más nos ha gustado de todo el que hemos visto en este Main Event. Y también esta noticia es gorda. Ya, a Quentin solo había que avisarle por esta. Riot Games anuncia el fin de la OPL. ¡Hala! Trincat, se acabó. Hoy, noticias que no esperábamos. Nerf a Samira. Vaya, qué sorpresa. ¡Qué sorpresa! Más grande, chavales. Y esto es un poquito todos los temas de hoy para que disfrutemos del programa. Maravilloso programa de hoy. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores, es decir, Instant Gaming, Nvidia, la gente de Rockstar, la gente de Versus, que ya sabéis que os podéis comprar tremendos PCs desde la página de Versus Gamers. Desde allí, me les cogéis el PC que queráis y os lo lleváis a vuestra casa y os ponéis a darle a la jugación, que ya sabéis lo que hay. Están estas cosas de que a lo mejor hay que pasar mucho tiempo en casa próximamente, pues vosotros tenéis ya vuestro Versus PC y a disfrutarlo. Ya está, es así de sencillo. Como
como siempre también, gracias a todos los que os suscribís, que todos los que os suscribís pues sois nuestros panas. Entráis en el sorteo de 10 tarjetas de 20 euros de RPs, os puede tocar a muchos. A muchos os puede tocar, coño. Espérate que está la música que se está volviendo loca, la musiquita aquí. Que lo que estaba diciendo, espérate que aquí no está puesto lo de la iniciar sesión, está puesto lo de la persona que gobierna este PC de forma rutinaria y todavía no puedo ver quién se ha suscrito, lo voy a ver ahora. Mira, Catapunchi, ahí está, visto. Como siempre, gracias a todos los que os suscribís, como Just The One, Esperanza Aguirre, Rafinha, Seth Soth, Azog, Azog el Profanador, Mini Duque, que nos ha hecho una raid, Wolverine99, Goku de Carabanchel, Pataconot, Mr. Parragator, Fruskul, TX Hirohige, Amiga de Nemo, Pinkertones, Azog98, BadBad19, que lleva 31 meses que se acaba de suscribir, muchísimas gracias, Selianor, que dice... ¿Pero qué más os dará el tamaño si un ordenador es un tochón? Es mucho más elegante tener un PS5 que una torre a la vista. Y lloramos menos. Un besito, cracks. Casi medio añito, bebés. Gracias, Eleanor. Pocket is porque lleva 20 meses. Ah, Pocket, tú llevas viendo el programa más años, ¿eh? Hijo puta, un poquito más de suscripción tampoco viene mal. A Pocket Azcau, y igual le interesa el Marcos 397, Monjo 19, Lamberto, gracias a todos los que os habéis suscrito. Gracias también a todos los que habéis estado por la mañana con el review del señor Pablo MNM14. Y... el que no se me olvide también que tenemos por aquí el sorteo, el sorteito de Instagaming. Y ahora que nosotros vamos a empezar con el programa. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuándo empezamos con la rumoración? Oye, muchos, casi 3K, ¿eh? En plan, para inicio está bien. Empezamos, empezamos a los 3.000 a empezar a decir cositas. Pues ya somos 3.000. Si te esperas 2 minutos a que ponga el tweet, porque no esperaba yo esta... No. Empezamos diciendo, público. Mira, hay una cosa que la gente nos está pidiendo mucho, ¿vale? Bueno, que ha sido a escenar. Si os parece bien, Metes tú en este barro, ¿eh? Decimos una cosa de a escenar, pero no decimos a dónde va, ¿vale? Va, dale. ¿Sí o no? Vale. Has hecho la pausa clásica de... me ha caído el internet. He hecho la pausa de que me digáis... Os hago una pregunta, pues decidme, ¿vale o no vale? Decimos una pista, sí, sin decir... No, preguntas al aire, como que las recibe el público. Claro, no, en plan... No. Lo que vale, sí que vamos a decir... ¿Qué vamos a decir? A escenar se marcha a Granada. Vamos a ver. ¿Ilusiona? Vamos a ver. ¿Qué es lo que os podemos contar de a escenar? De a escenar. Lo que os podemos decir por ahora... es que la gente está pensando que se va a un equipo y que la gente piensa que se va a Giants y a Senar. No, se va a Giants. ¿Vale? ¡Farro! Pero el nuevo equipo que se va también puede ir desde su ciudad en burro. ¿Vale? No se va a Giants. ¿En serio, Juste? Tío, me acabo de enterar. Otra vez enterándonos de cosas en el programa, tío. Estoy harto. La clásica. Es mentira. Sí que lo sabe. Es mentira lo que dice Blob, sí lo sabe, sí sabe dónde va. Pero por ahora estamos esperando. ¿Vale? Estamos ahí esperando. Es todo lo que os podemos decir. ¿Te apetece empezar con los fichajes? Es que a mí me apetece darle a publicar que flipas, pero uff, cómo me quema el botón. ¿Cuál era el...? Espérate. Voy a mirar... Es que es tonto. Voy a mirar WhatsApp para ver el orden que habíamos dicho. Que no me acuerdo el orden que habíamos dicho. A ver, el orden es... Hay que ser ordenados en la vida, gente. El orden es... ¿Dónde está el orden, tío? ¡Ah, este! Vale. ¡O le doy a publicar ahora mismo! No, me voy del programa. Espérate, Blob. Antes de publicar, vamos a poner adiós, los objetivos, Pablo. ¿No? Vamos a poner los objetivos. A ver. Vale, fijamos unos objetivos. El segundo rumor... Primer rumor ahora, segundo, ¿con cuántos? A los 3.300. Yo solo digo que creo que el primero es el mejor de todos, ¿eh? No, el pues primero entonces, no es el mejor de todos. El último es el mejor de todos. Sí, el último. El último es, Juste, ¿a dónde va Davis? Vale, pero una cosa, Juste, estamos ya en... Ah, que estamos en 3.100. A los 3.400. Vamos a subir un poco, ¿no? De objetivo, yo creo. Vamos, Quentin sabe más de esto. Quentin, ¿a qué número decimos el segundo rumor? Ah, no sé. Ya estamos en 3.240. ¿Tú consideras una buena cifra? ¿3.600, quizá? 3.600. Venga. Rumor número 1, ahora mismo. Rumor número 2,
a los 3.600. Rumor. También te digo que a lo mejor hay gente de mi perfil que dice yo no me quiero enterar, así que no entro, ¿sabes? Pero bueno. Rumor número uno, ahora mismo. Rumor número dos, a los 3.600. No, rumor número tres, a los 3.900. Dame, dame. Ostras, lo que me interesa. Vale, dame, vale, vale. Me gusta. Pues, entonces, ¿le doy a publicar o no, Juste? Que no me entero. Al primero. Sí. Espera. Dámelo. Un segundo. Es que ojalá estéis mal sincronizados y uno cuente uno en el stream y el otro publique otro en la web. Sería increíble. Le he mandado a Juste específicamente un WhatsApp para fijar un orden. Claro, claro. No, yo no voy a decir nada. De hecho, los va a decir… Dicen en el chat, igual os estáis calentando y os coméis una pollita. Pues mira, chavales, si no hacemos la de un clásico coach, que es en plan 50 faps dentro, o por 29 también. El Mubot le ha chapado un mensaje a Giants, Cuidado. Ya me jodería. Blop, ser el dueño y estar aquí vetado. Respeta los rangos. Blop, primer rumor. Le doy a publicar, Estoy Dale. Cuidado, no la líes. Aún no le he dado. Sí, vale, no, le acabo de dar, Lo tuiteo. Vale, tira la cuba. Le he dado ya. Está ya no publicado ya. Sí, ¡ostras! Sí, sí, ¡fuentes F5, dos puntos! F5. O le dais retweet a esto, me mato. ¡Uf! Duro, ¿eh? Señor Blob. Buenos días, ¿qué tal? Cuéntame el rumor. Bienvenidos, por favor, a este programa. El primer rumor del día de hoy es sobre el equipo de Heads Arctic, que recientemente anunció varias cosas. Anunció primero la renovación de tanto Skarinin como Supa como Melzeth, que seguirán de cara al año que viene, y evidentemente a la Iberian Cup, que está a punto de empezar. Y también anunciaban que se marchaban del equipo Fénix, Nasser y Aesenar. Y bueno, nosotros os traemos ya dos de los tres refuerzos. La verdad es que el tercero, a mí me ilusionaba también decirlo, pero de momento no lo vamos a hacer, vamos a respetar. Y los dos refuerzos que llegan son precisamente dos jugadores extranjeros, lo cual es un poco raro en el equipo de G2 Arctic, que el año pasado tenía a estos cinco españoles. Sí. Y serán concretamente Markun y Efías. A Markun casi todo el mundo lo conocerá porque ha estado jugando con UCAM. Y de hecho es uno de los jugadores alrededor de los que más rumores habían. La información ahora mismo es que Markun llegaría en principio solo para la Iberian Cup, pero el equipo de G2 Arctic está muy muy interesado en quedárselo para el año que viene. Y Efías es un jugador quizá un poquito más desconocido, ha estado jugando en la TCL de Turquía, de hecho perdió justo en el último split contra el equipo de Supermassive, que está ahora mismo jugando los Wolves, y ha estado también un muy muy breve periodo de tiempo en el equipo de Penguins, hace no tanto, y llegará como sustituto de Aesenar para este Iberian Cup como mínimo. Perdón que interrumpa un segundo, ahora vuelvo. Es que si no me iba a ir en un momento, lo siento. Vale. Pero, ¿de verdad la gente no sabe quién es Efías? No. ¿De verdad la gente no sabe? Eso parece. O sea, estamos hablando de un está flojo de cabras de Asturias. Hombre. Conocido. Yo era 67 o 68 años, no me acuerdo exactamente cuántos. Pero muy conocido. Yo decir que es un support de que te puedes fiar, ¿no? O sea, es tú lo que dices de este chaval. Ya está, yo no puedo más. No puedo más con esta mentira. chavales, a ver, vamos a hablar de un poquito de estos rumorcillos. Primero de todo, muy bien, Blob, por tremendos. Luego, al final del programa, cuando digamos el tercero, que es el hogar de Davis, contamos una forma fácil de averiguar muchos de estos rumores, ¿vale? Lo vamos a contar hoy y ningún día más. Pero para empezar, a mí. Periodismo. Según la información que a mí me ha llegado, Markun es una persona que está explorando muchísimas ofertas porque lo quieren de muchísimos sitios. Creo que, no me acuerdo si no se quiso quedar en UCAM o UCAM no quería renovarle y demás. No, se fue. Lo que sí que tengo entendido es que se le subió un poquito bastante al muchacho. Recordemos que es joven, recordemos que Markun está en la lista de jugadores tóxicos de bastante gente. O por lo menos estaba, no sé ahora. Y
y me llama la atención que se venga aquí a este equipo, ¿vale? El otro jugador es Efías. Efías es joven, es un poco... Tiene 22 años, 22 años, ¿sí? Ucraniano. Ucraniano. Sí, sí. ¿Tiene mucha experiencia competitiva? Es que ahora mismo no tengo mucha... Sí, tiene experiencia. Entonces no sé si vendrá a ocupar el hueco... No sé si vendrá a ocupar el hueco 1-1 de hecho, por cierto, ve preparando el segundo rumor. Estuvo jugando el Grand Cup del año pasado con Penguins. Eso es. Cierto. Es verdad, o sea, es verdad. Que a lo mejor hay mucha gente que le suena mucho por eso. Porque estuvo jugando con Rafita... Con. Bueno, de hecho, compartió equipo con Marcún en UCAM, en Penguins. Así que. UCAM Penguins, así es. Es verdad. Pero con 20 años no empezabas a ser viejo en el LOL competitivo. Yo supongo que depende del perfil que quieras ocupar. Entonces, a mí, estos dos cambios, claro, me falta el midlaner. El midlaner, que por ahora no vamos a decir mucho, pero en teoría no, es bastante desconocido, ¿no? ¿Cierto? Sí, sí. Vamos a hablar de otra cosa, Justo. No, a ver, es que vamos a hablar de otra cosa, hombre. Pero espérate, no, espérate un momento. No, digo que el midlaner vamos a dejar que la gente... No, si por ahora vamos a decir que es desconocido. Claro, ya claro. Está. Vale. Vale. Pero en teoría este sería el fichaje, en teoría FIA se queda y en teoría no. Pero yo sí lo que tengo entendido es eso, que G2 Arctic lo quiere con muchas ganas. Mellado, ¿a ti estos dos fichajes qué te parecen? Y gentes del chat, ¿a vosotros estos dos fichajes qué os parecen? Y Mini Duque estaba en el chat, que nos hable sobre FIA. Yo la verdad es que de Marcún que ha sido lo que más he visto, es decir, que me parece buen fichaje para el equipo de G2 Arctic. Creo que Melzen va a poder apoyarle mucho, creo que hemos visto una evolución muy grande de Nasser en todo este año. Yo creo que con Marcún también lo vamos a ver, que es algo que quizás que se le pedía, ¿no?, al jugador holandés, que veníamos diciendo, ¿no?, como bien hemos comentado, de que era un jugador con muchas expectativas, que luego yo creo que se fue un poco para abajo. Primavera demostró un buen nivel, pero luego le faltó un poco explotar ese talento que tenía, y yo creo que en G2 Arctic lo va a poder hacer. La incógnita, muchas veces ya decimos, de la jungla también es el carril central, a ver qué ocurre, cuál va a ser la última pieza, que todavía no podemos anunciar, pero yo creo de todas formas que es un roster parecido, podría decir, al del año pasado. Quizás creo que mecánicamente, obviamente, me parece que Marcún es mejor que Nasser. Y creo que G2 Arctic, por lo menos a la pieza de jungla, me parece que se ha reforzado bastante bien. En la posición de support, creo que me faltaría ver un poquito más si es del perfil, si encaja con Supa o no. Pero vamos, conociendo a Melzet, imagino que el perfil sea bastante parecido y imagino que se verán bastante bien. De hecho, llevan ya bastante tiempo jugando solo queue. Por si alguien no se ha dado cuenta, han jugado 49.000 solo queues en los últimos dos semanas o así. ¿Puedo soltar una información también que me han dicho mientras vas preparando el siguiente rumor? Estoy preparando el tweet. Dilo, a ver. Haz lo que yo no me hago responsable de lo que diga usted. 3.600. Vamos a sacar el siguiente. Voy a poner el tweet diciendo se viene segundo rumor. ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo dejo por aquí. Nah, no puedo con el gato, tío. Está ahí en plan totalmente ajeno. Según me he estado hablando, hay gente que... de hecho, creo que ya repetí, ya lo dijimos aquí. Si no lo decimos, pues lo decimos. Bueno, sí, lo dijimos porque alguien se coló. Pero en teoría no es necesario tener a tres españoles, sino a 2+1, ¿vale? Dos españoles Y lo que yo he estado hablando... Explica bien lo de 2+1 porque la gente ha pasado por María y suman y les parece igual. 2+1 es que tienes que tener a dos en tu equipo y a uno en el banquillo, ¿vale? Dos titulares, dos en el quinteto y otro en el banquillo. Por cierto, estos rumores se merecen unas suscripciones, una regalación de suscripciones. Hombre, que os veo ahí tal. Venga, suscripciones, chavales. Una buena suscripción. Que además tenéis sorteitos bien frescos, ¿eh? Lo que os quería comentar, así en resumen. Según está hablando yo, están hablando algunos gentes de que fichan, encargados de fichar jugadores entre ellos, para decir que los jugadores españoles que tengan mucho cuidado, que su actitud es bastante mala. No es nada nuevo, pero yo lo quería repetir. Que los... ¡Hombre, Casalcete! 5 suscripciones. ¡Grande Casalcete! Enhorabuena a los 5 que os ha tocado. Casalcete, pues que es prácticamente... lo voy a llamar José el Cete o algo de eso, porque está siempre regalando. Grande joder. Pero que digamos que la restricción... Que hayan bajado la restricción de tener que fichar solo 2 jugadores españoles en lugar de 3 obligatorios en el equipo titular, ha
le ha dado una alegría a los miembros, a los que fichan en los clubes, a varios de ellos, no por tener roster competitivos o no, sino porque la actitud de los españoles tira... ¡Ojo! ¡Ojo, Alguarito! Tras 5 suscripciones. ¡Grande, joder, Alguarito! Oye, Juste, pero Alguarito, esto, para que quede claro, esto no suele ser España, ¿no? Esto yo creo que afecta a todas las RLs. No sé si afecta a todas las RLs, yo es lo que a mí me han dicho. A mí lo que me han dicho, negro. A mí lo que me han dicho es que hay mejores cosas fuera, en el extranjero, con un nivel similar a lo que tenemos en España y cuya actitud es bastante mejor de lo que hay aquí. Eso es lo que me han dicho. Entonces, ya os lo voy dejando. Kicksam, no, sí, afecta a todos, afecta a todas las regiones. Ah, lo de 2 más 1, sí, afecta a todos, a todas sí. las regiones. Kicksam, gracias por la suscripción. De Forex también, Manu Rubo, Chimi Neutron, Mojo 19, muchísimas gracias. Y ahora, vamos con el segundo rumor. El segundo rumor es el que menos ilusiona, ¿no? Sí, sí, yo creo que es el que menos ilusiona, la verdad. Pero a los 3.900 decimos cuál es el destino de Davis. ¿Cierto? True. Sí. Se nota la tensión, True. ¿Publico el segundo? ¿Cuántos eran? 3.600. Tenemos 100 más. ¿Podemos dejar de engañar a nuestra audiencia? Por favor, voy a publicar ya. Dale ya, sí. dale ya. Si estoy esperando. Ah. Ahí. El equipo que me interesa a mí, joder. A ver. Dale. Este es el que le interesa a Mindfreak, ¿no? Sí. Ese me interesa. Gran equipo, joder. Mejor persona. ¡Ostras! Este, en verdad, le ilusiona a Mellado, al que más. ¡Ostras! Este es el que le ilusiona a Mellado. Voy, estoy tuiteándolo. Poco a poco. Mellado, vete hablando del amateur, de mientras. Poco a poco. Bueno, di el título y luego yo, si quieres, te sigo. Venga, hablo. Fuentes, 2 puntos, Rayitos, Impy, Widowmakers unirán a Mezen Squad para Liberian Cup. Joder, anda que has dado un poquito de expectación en esto, cabrón. ¿B-Boy dices? ¿B-Boy en Mezen Squad? ¿B-Boy? ¿Cómo? ¿B-Boy? ¿B-Boy? A ver. Yo, según la información que tengo, BCN, bueno, ¿lo corroboras? La verdad, BC... Sí. ¿Corroboras sí, la información, Mellado? Es cierta la información y BCN se ha reforzado con jugadores muy jóvenes. De hecho, Simpy. ¿Y con Simpy? A ver, sí, la verdad. Simpy joven. Bueno, ¿cuántos años tienes Simpy a todo esto? No sé cuántos podrá tener, pero. No sé, yo lo he dicho por faltar, pero ahora te lo digo. A ver, si tiene... No lo pone en la Wikipedia, bueno. Por algo será. En Twitter tampoco lo tiene. Bueno, 24 yo le he hecho, ¿no? Más o menos. Bueno, pues Simpy es el jugador veterano. Va a estar acompañado de Rayito, que lo tuvimos en Team Queso la temporada pasada. Widowmaker sube de Movistar Raiders Academy al equipo BCN Squad. Tengo información de que han llegado, bueno, según fuentes, le ha podido llegar bastantes ofertas o varias ofertas para equipos de Superliga Orange. Y no va a ser el único rookie que va a tener el equipo de Zen Squad. Así que va a ser un equipo formado para el Iberian, que tengo mucha curiosidad de ver cómo funciona, porque, como digo, Simpy estaba entrenando al equipo de Class Spain en la Liga Nexo. Sí. Simpy también dijo, cuando se anunció su fichaje como coach de Class, que su objetivo era seguir mejorando como entrenador, pero que quería también aportar un poco de experiencia al amateur. Así que en este paso ha estado entrenando, como decíamos, al equipo del Circuito de Tormenta, pero... Ahora sí que es cierto que ya ha abandonado Clash y ya está entrenando con el equipo de BCN Squad. Así que, bueno, un roster en el que se junta la veteranía, yo creo que más con Rayito y con Simpy, junto al papel de rookie que, vale, por ejemplo, mi pregunta es, ¿quién coño es Widowmaker? Widowmaker es el Joya 2.0, para que la gente se haga la idea. El Joya venía. El Joya, a ver, increíble jungla. Malardo en la mano. A ver. Este es el jungla que quieres, BCN Squad. Ya está, bueno. Ya está. Todo vendiéndome otra motito de la mater. Wit o Maker. Wit o Maker. Digo el Joya 2.0 porque es un chaval que venía de la academia de Movistar Raiders Academy y ha mostrado un potencial mejor. Bueno, de hecho, yo te diría que es el mejor jungla que tenemos en España en el amateur. Y se le ha quedado de Zen Squad. Ahora mismo, mira cómo se ha quedado Quentin de la noticia. Es un chaval que, según tengo entendido, curra mucho. Mira, bueno, cómo se ha quedado Quentin al escuchar la noticia, Mellado. Por eso las comparaciones con el Joya, porque hay que decirlo que el Joya hace un año tampoco era conocido. Widowmaker ahora tampoco conocido, ahora se conocerá un poquito más. Ah, no, buenardo.
Lo que pasa es que en el Among Us es tercer impostor todas las partidas. Sí, es el pavo. El pavo, el pavo en el Among Us no lo ficha ningún. No, no suma, no suma. Oye, ahora mismo hay 3.897 personas. No puedo faltan tres. No me lo puedo creer. No puedo dar pues el no se publica. Rumor. No, no se publica. Me suda la polla. No se publica. No, no. O sea, había una, 4K. Una... Había, pero no hay ahora. No hay ahora. 4K. Una cosa, no sí. Se habla en la noticia ni del top ni del mid. Escucho negro. Vale. Pues entonces no decimos nada. ¿Tú te lo sabes? No. ¿Tú te lo sabes? Sí, claro, lo sabemos. No, ¿son buenos no o qué? ¿Están guapardos o qué? Son majos. Yo tengo incógnitas. Vale, son majos, mi pregunta es: caen bien. ¿Crees que el equipo anterior es mejor que este equipo o crees que este equipo es mejor que el anterior? A mi parecer, a día de hoy, el equipo de Zen Squad era mejor que el que es el de este split. ¿El de antes es mejor? Para mí sí. Pregunta totalmente en serio. ¿Quiénes jugaban antes? Estaba Rubio, Speedy, Miniduke, Kedui y Wittin. ¿Y ahora Wittin. Quién tenemos? Y ahora tenemos a Widowmaker, a Rayito y Simpy. ¿Y te parece peor el de ahora? Sí. Ya, yo es que entiendo que tenía a Widowmaker. O sea, cuando... Ya, en plan, la peña que dice que Widowmaker tiene equipo de SLO, en plan... A corto plazo sí, a largo plazo habría que esperar un poco la evolución de los jugadores. Me acaba de llegar un chivatazo de última hora, Antonio. ¿Qué te ha llegado? ¿Qué te ha llegado? No puedo decir mucho, pero puedo confirmar que Giants va a sufrir cambios de cara a la Iberian Cup. ¿Qué dices? ¡Ojito! Sí. ¿Cómo? Telefonazo de última hora. Hay telefonazo. Giants va a cambiar pieza o piezas de cara a la Iberian Cup. Yo tenía entendido que a lo mejor cambiaban una pieza. Pero a lo mejor. Yo he dicho pieza o piezas. No se sabe. Pero ¿qué te han comunicado? ¿El cambio o te han comunicado hasta ahí que habrá cambios? Que va a haber cambios. ¿Qué creéis que va a cambiar? Yo intuyo que va a ser la Mavear. Creo que se va a ir la verdad, porque qué pesado. Yo intuyo que va a ser la Mavear. El que van a hacer. O sea, imagino que cuando hablan de cambios en Giants se refieren al quinteto, ¿no? No que vayan a echar al pesado de Necrocero, ¿no? No, el CM. No. Vale. No, yo creo que es. Yo creo que será el que tenía papeletas para irse antes. Por maníaco. ¿Quién? Es por maníacos. Que nosotros no estamos en Giants Gaming. Nosotros estamos en Good Game Club. Bueno. Tanto monta tanto. Ya te gustaría a ti montar. El caso. Bastante gratuito esto. Bueno, hay que decir. Gratuito, pero cierto. En Corea monta. No. Bueno, pero tiene que ir a Corea. Bueno, vamos a seguir hablando de fichajes, gente. Así, ¿eh? Vamos a seguir hablando de fichas. Tenemos al cuarto. Sí. Espera, al es que, tercer está, ficha, estoy, al, es que estoy haciendo muchas cosas a la vez. Dame un segundo. Es el hogar de Davis. Sí. Gente, tenéis ganas de saber... ¿Podéis hablar un poquito mientras redacto el tuit? Gracias. ¿Tenéis ganas de saber a dónde va Davis? Yo he puesto por Lek, ¿eh? Se va Lek, ¿eh? Se va Lek, claramente. Se va Lek, ilusiona. Sí. Excel, ¿eh? Porque Caedrel va a ser... Se ha dado cuenta de que gana más dinero... Hacemos de recap de rumores. El primero que hemos dicho es G2 Arctic. Markun, según nuestras fuentes de forma temporal y EFIAS, definitiva para 2021. También te digo que me falta por saber el midlaner, pero a mí así de primeras. Bueno, claro, es lo que le dije yo. Me falta saber el resto de los equipos para saber si puedo considerar este roster. Un roster que pueda ganar ¿Qué ese roster? Leo. ¿Qué roster? El roster de G2. Para mí este roster es candidato a ganar la Iberian Cup, sabiendo lo que hay. A ver, bueno, ya veremos. Yo te digo lo que pienso.
Aquí nos dijeron, ¿no? O nos vendieron que iba a ser roster para ganar ese Leo. Yo con ese equipo me da la impresión de que tiene que empeorar, al menos Movistar. Tiene que perder gente y fichar a gente que sea peor de la que tiene ahora. Yo de Movistar es del que, entre comillas, menos sé. Más que nada porque es un poco como que... Lo que os puedo comentar, os cuento lo único que sé de Movistar. En vale, teoría, yo te voy a publicar ya si quieres, ¿eh? Cuando termines de hablar me dices vale. Y ya... Lo que ya sé de Movistar es que ellos están mirando otras ofertas y que quieren hacer otras cosas en otros equipos, pues para seguir demostrando, sin más. Para evolucionar, para aprender de otros equipos, otros ambientes, etcétera. Y además que al parecer ¿cómo se llama? El entrenador este que no tiene ningún tipo de gusto por la comida. ¿Cómo se llama? Yarch. En teoría en está medio visto, fichado. Ya sabía quién era. En teoría está medio fichado en LEC, ¿vale? Entonces supongo que ahora para hay muchos jugadores, y esto creo que sí que más o menos os lo puedo decir, hay muchos jugadores, sobre todo los buenos, que su intención es dar el paso a LEC, porque han bajado un poquito lo que pagan en algunas RLs y demás, y ellos quieren seguir evolucionando, y para evolucionar necesitan un buen entrenador. Entonces se fijan mucho en eso, ¿no? En ver quién les va a estar enseñando un año, 6 meses, un año vista, para ver si dan el siguiente paso, ¿vale? Entonces... Sigue hablando un poco más, que he cerrado sin querer el Yoya Alec, y tenemos... Y lo que Movistar sí que puedo, Rider, decir, lo que sí que de puedo decir es que al Yoya le fastidió un poquito la mala actuación del European Master. Que había mucha gente echándole un ojo y cuando terminó el European Master fue un poco como plaf, ¿sabes? Bajó el interés sobre él, la verdad. Esto es un poco todo lo que os puedo comentar al respecto, ¿vale? Blob, ¿lo tenemos ya? Espera, que soy tonto. Ya lo sé. Fuentes, 2 puntos. Es que no hace falta que lo tuitees, Guilloto y David se van a Flamengo. Guilloto, por favor, no te pido nada, ven Fla. ¿Se va David a Machi? Podemos decir que Davis es... No, para. No, vamos a no decirlo. No, más. No. Vale, ponlo ya. Vale, chavales. Espera. Así, bueno, sí, ponlo. F5 en la web. Sí. Tu primera control, porque si no... Vale, estamos. Abajo. No lo ha puesto en portada el tonto. ¡No lo ha puesto en portada! ¡Tonto! ¿Cómo lo sabíamos? ¡Es tonto! No. El viejo truco de confiar en que Flo me pone la foto mal. Es que le corto la puta cabeza. Si está bien la foto. Nah, la foto está bien, tío. No has puesto links. Que eso para el rebote viene muy bien. Sí, Juste. Lo que pasa que es que si pongo links a noticias que no estaban publicadas hace 30 segundos, pues no van los links. Los pondré ahora mientras hablamos de esto. Es que este tío es tonto. Cuéntalo. Sí, soy. Cuéntalo. Vale. Rumor bombita. Estamos hablando de una información que a la gente, al público, a la gente, a la audiencia le interesará, que es que Davis cambiará Herbeti por el equipo de S2V Esports para la Iberian Cup como mínimo. Joder, dúo de fútbol playa con Dani Alves, Entonces, según fuentes de BlobGG, Davis estará en S2V. ¿Qué sabemos del resto del roster? Lo único que sabemos Es que a Lucian ya le pusieron el típico tuitecillo de muchas gracias por tu tiempo. Y en principio el resto, tanto Jaeger como Omi, como Nixerino, como Naruterador, deberían seguir. Entonces, tenemos un equipo donde nos falta el mid laner. Un hueco en la mid lane ahí. Aunque nosotros ya dijimos alguna cosa. A ver, ¿quién será? Y Naruterador también se confirmó que continuaba, ¿verdad? En el proyecto. No sé si se confirmó, pero si sí, han despedido... Sí, que se confirmó. O sea, despedido no que lo hayan echado, sino que le han puesto el tuit de despedida a Lucian y al resto no, pues imagino que se da por hecho que sigan. ¿No huele un poco raro aquí? Espera. Alejandro, buenas tardes. Hola, ya me incorporo. O sea, me voy, llegamos a los viewers, vale, perfecto. Vale. Davis a S2V, bueno. Sí. ¿Qué opinas, Alejandro? Con Naruterador y con Jaeger. Quiero que me digas tú cómo puede ir eso. ¿No te ilusiona el dúo Top Jungla Buena Onda? No. Top Jungla Buena Onda.
¿Por qué se ríe así, tío? Porque, ah, porque es una risa totalmente natural, no sé de qué. Sí, sí, muy natural, muy natural. Se la ha visto bien natural a mi pana. O sea. Sí. No me molestes a la gata. Perdóname, Tristana. ¿Qué le pasa a Juste, tío? Oye, ¿y cuál es el myth? No sé. Una vez. Claro, ¿quién es el myth? ¿Quién será? Buah, lo dijimos una vez, ¿eh? Lo dijimos. No recuerdo en qué programa es. Si os suscribís, podéis ver los VODs de... Vale. Y si no os suscribís también, pero suscribís. ¿Pero no vas a recordar? No. Que la gente vea los programas anteriores. Mellado, tú en el canal no de YouTube nuestro está. Exacto. Vale. Eres tonto. Además, sale, creo que sale en Dragon Ball Z. Creo que sale. ¿Puedes mirar un segundo el chat, por favor, Mellado? Pero si yo lo sé, pero si era para crear expectación, ¿y usted? Pero entonces es joder. Que es... no sé quién es más bobo de los dos, sinceramente. Vale. Pues evidentemente el jefe, coño. Según tengo entendido, claro, porque esto... No sé si el equipo... A ver, ¿es mejor Nyx que Davis? ¿Davis que Nyx? No. ¿No es mejor Davis que Nyx? Yo creo que sí. Pero no Nyx que Davis, que ha sido tu primera pregunta. Esto es cierto. Yo creo que Davis está un paso por encima de Nyx, sí. ¿Sí? Sí. Y a mí Nyx me cae muy bien, ¿eh? Pero, hombre… Davis se lo ha visto la vida, creo yo. Puede ser. Sí, puede quiero ser. Ver, 100% quiero ver, depende del personaje, ¿no? Yo también. Yo creo que es mejor… En este meta 100%, yo creo. Yo creo que es mejor, pero creo que Davis ha estado un poco overrated este split. Quiero ver cuando le triangle no esté en meta, ¿eh? Claro. ¿También? Puede ser. Mi problema, ¿sabes cuál es? Oye, de verdad, hoy no es el día que decir que Davis está overrated. O sea, si nos ponemos en ese plan, sobrevaloráis a toda la competición aquí. No me fastidies solo. Yo creo que Davis, hay que decirlo, ha sido de los mejores junglas de esta pasada Superliga, que ha demostrado echarse el equipo a la espalda en ciertas situaciones, de él solo carrilear con plays bastante agresivas. Junto a Siler, yo creo que casi lo mejorcito del Betis, sinceramente, de esta temporada. Teniendo en cuenta que han tenido... Una cosa, Alejandro, rápido. Ay, perdón, Juste. Mi sensación es que si ya fue un poquito complicado la gestión de grupo a final del split... Con Davis y tal, o sea... Davis y Jaeger ilusiona, ¿eh? Motroco que prácticamente cuando le entrevisté la última vez que vino aquí acabó hasta los putos cojones de tener que estar con el quinteto. No porque el quinteto entre comillas fuera... acabó tan hasta los cojones que se... De hecho, Juste, en todo va bien, cuando hablamos con Motroco, que le invitamos, nos dijo que posiblemente se tomara este split un poco de descanso. Yo lo que tenía entendido, sobre todo cuando hablé con él, es que acabó hasta los cojones. Porque manejar a ese grupo de cinco era complicado, pero en la parte en la que son un puto desastre. O sea, yo lo que tenía entendido que hay jugadores que si tienes que entrenar a las 3, hay jugadores que se levantan a las 3 menos 5 o tienes que estar llamándoles al teléfono a las 3 menos 5 porque sabes que si no, no se levantan para las scrims. Cositas de ese estilo, ¿sabes? Entonces... Tener que gestionar este equipo me resulta... Samu, ¿sabes? O sea, es un poco... Necesitaría beber. Me ha dado una subida y no me encuentro muy bien. Sí. Arroba Silercito. No sé si fue Siler o quién fue. Pero creo que era un poco general. No lo sé. No tengo ni idea. No lo sé. En todas casas como se diría Guilloto, tío, Juste, si no tienes ni idea, pues no digas nada, tío, que pareces tonto, ¿desde cuando tío? El millor es de tu aliado? ¿A quién dice que es el millor? No sé a quién entiendo. Que dicen que Quentin es el millor. ¿Que Quentin es el millor? Ah, Quentin es el millor. Llevo escuchando esto ya 3 semanas, o sea, claro, tú no estás acostumbrado. Bueno. ¿Pero por qué es eso, Quentin? ¿Hay algún meme? Porque ahora se ha dejado el pelo más largo y dicen que el peinado es parecido. Entonces la gente, pues, no sé. Vale. Claro, hostia, Juste, estás muy out, si no estás enterado de esto. No, es que he estado casteando absolutamente todos los partidos, menos uno de Wolves, entonces no me entero. Joder, qué buenos trabajadores tienes, que te acompañan todos los días. Bueno, es lo que hay. No, me acompañan. A veces sí, a veces no. No pasa nada. Así es la existencia. El caso. Los tres rumores. Vamos a hacer recap de los tres rumores, ¿vale? Rumor number one. G2 Arctic se haría con los servicios de Markun y de Efias. Efias Support. Sí.
por si hay duda, por si no tenéis ni puta idea de quién es. Sí, no, no tu abuelo del pueblo. Yo tampoco sé quién es. ¿Fias también es tier S en la competición o no? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Cuando juegue, lo rankeamos. Luego. Hasta entonces. Luego está. ¿Cómo se llama? Oye, ¿cuándo vamos? Espérate. Por favor, tengo una duda. ¿Cuándo vamos a decir el entrenador del Betis? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ese me lo sé yo! Me apetece yo decirlo ahora mismo, pero es que me quedo tranquilísimo, además. Ese, pues yo lo digo, ¿eh? Yo espera, no tengo lo digo yo. Nadie. Ese día no vengo al programa. No puedo venir. Yo ese día no. Yo. Venga, no puedo venir, decimos, ¿eh? Yo ese día me emborracho antes de venir. Yo me emborracho antes de venir. ¿Cuándo? Y probablemente esto derive el entrenador del Betis en más cambios en el equipo. Ahí lo dejo, ¿eh? ¿Cuándo podemos decir cuál es el entrenador del Betis? Ahora, vale, por favor. Escúchame, el entrenador del Betis, te voy a decir, es Manuel Pellegrini. ¡Vamos! Ilusión. Pero, tío, porque estamos rodeados de bobos, o sea. ¿Pero qué lo decimos mañana? A mí me apetece decirlo ahora. Yo solo voy a decir que con esto va a volver el mejor contenido que habéis tenido en Twitch. No, des pistas. Sí, no estoy de acuerdo. No deis pistas. Callaos. Yo lo digo. Creo que de momento, una módica cantidad. Yo por la módica cantidad de 4.500 viewers, pero no vamos a llegar, así que... Yo, por si llegamos unos subs en mi canal, lo cuento ahora mismo. Y si no, lo pongo. Si llegamos a 4.500 viewers, ¿lo decimos? Sí. La expectación que he creado en un momento. Antes los tenías, ¿eh? Y no está acertando nadie. Mira la expectación que creo. No, nadie ha acertado de momento. Espera. Si llegamos a ver, es a que... 4.500. Es que no digáis nada, que os veo las intenciones. Esto es inexplicable, tío. Yo solo digo que hemos dicho buenos rumores, pero esto es banger, ¿eh? Sí. Este es el rumor, no es un rumor. Banger rumor. Este está guapo, ¿eh? Este es el mejor de todos. En este la gente va a flipar. Este es o el alguno mejor de todos. Nico de Pico sería increíble. Nico de Pico sería increíble. Buah, ojalá. Chavales, os lo paso por aquí. Hay 4.000 personas en el chat, en teoría. Así que, por favor, dadle RT. Losa. Mici de fanática al Betis, ¿eh? Ilusiona. De los mundiales a la Iberian Cup. Hombre, yo si volviera al patrón me alegraría mucho, la verdad. Es verdad, es cierto. Ojalá vuelva a Losa. Además, seguro que es mejor que alguno de los que aparece nuevo. Sí, o sea, eso también es no... verdad. ¿Es en Freak? No. No. En Freak va a seguir. Es Tristana, que mira cómo está ahí en la imagen. En Freak es fiel al Perú. Peruvian coach, sí. Vale, mientras tanto, chavales, a los ¿puedes poner un aviso de que a los 4.500... ¿Podemos llegar, por favor? Me hace mucha ilusión llegar, tío. Vamos a llegar, por favor, ayudadnos. Ayudadnos, compartidlo con vuestros amigos. Y si no tenéis, pues pasáselo a vuestra madre para que entre. La gente va a decir que si hoy es el día de los inocentes. Miniduque, tú que tienes muchos followers, pégate un RT o algo. Que ese te va a hacer. Miniduque dijo que iba a venir a decir algo, ¿eh? Ya, pero yo creo que hemos dicho... Oye, ¿puede venir Miniduque a decirnos si los que hemos dicho están bien perrones o no? Entra, Miniduque, entra. Ah, que Miniduque lo sabe, claro. Claro, intuyo que Miniduque lo sabe. 4.123. Hola, quedan todavía unos menos de 400. Una pregunta. Hola, yo, a ver, obviamente sé quién es el entrenador del Betis, pero mi pregunta es, ¿por qué tanta expectación? ¿Me he perdido algo? No digas nada, no digas nada. Que? No me digas no, obviamente nada. No digas nada. Irma, una pregunta. ¿Tú sin saberlo apostarías a que el entrenador del Betis... No. Nunca. ¿Sería entrenador del Betis? Nunca. Claro, es que ese es el punto, ¿sabes? ¿A qué tiene? Ah, no, claro no. Que no, pero que, o sea, por supuesto. Es que estáis bordeando. No me lo esperaría, pero es que la cuestión es que no, o sea, es que la gente se va a esperar a un entrenador de leyenda old school de 2014, en plan, pero quiero decir. A mí no o sea, me da igual, Minuto. Irma, se corta. Eso es positivo. Lo van a flipar cuando vean que Asenar se ha hecho entrenador. 300 personas. Verás cuando vean que es Joaquín el del Betis. Porque Lucas Rojo ha vuelto, ¿sabes? No sé. Pero escúchame, ¿los rumores que hemos dicho están perrones? Sí. Vale. Porque habías dicho que si no eran que, perrones... Yo creo que Miniduque iba a decir que sí, independientemente del claro, rumor. Estaba diciendo que si no eran perrones ibas a venir, ¿sabes? Ya, pero por suerte han sido perrones, porque si suelto yo una cosa... ¿Cuál ibas a decir? A ver, Miniduque, mándame un MD. O sea, la última llamada que ha...
lo que ha dicho Blob, que le ha llegado una última llamada. Sí. O sea, de último momento, pues algo parecido. ¿De Giants? Ah. Me tengo que ir, se me corta, adiós. Pero dilo de Giants, hombre. Adiós. Dilo de Giants. No dice lo de Giants. Es que esta gente, tío. Es que esta gente, tío. 300 personas hacen falta, ¿eh? Vamos acercándonos a la cifra. Chavales, os lo voy a volver a poner por aquí el tweet. Mientras tanto, os voy a dar las... ¿Has puesto el aviso? Pon un aviso aquí, un mensaje. No, otro. Lo voy a poner. Venga, eso no tiene counterplay, ¿eh? Claro, tenemos esto. Como siempre, gracias a todos los que os suscribís. Máquinas, estamos a punto de contároslo, ¿vale? Si llegamos justo antes del anuncio, puede poner control a la canción de Brasil, la, por favor. Por favor. Sí, porque lo que tienes que celebrar es la gente, no el anuncio. Se ha suscrito Arturo Kebab, muchísimas gracias. Derville, Giorgio Sid, Oton 1, Adrián Manja, Ansia Viva, Chemuto, Arblada, Borjarber, Caiman X5, Kixam, Deforex, gracias a todos por vuestra suscripción. Ya sabéis que entráis en el sorteo de una maravillosa, unas maravillosas tarjetas de 20 euros de RPs, 10 tarjetas, 10 posibles ganadores. Eso ya está bastante guapo, ¿vale? Así que id entrando, id cogiendo espacio. Chavales, que el rumor que viene ahora se viene bien perrón. Si no se llega, pues lo decimos mañana y no pasa nada, ¿eh? Quedan 200 personas. Quedan 200 personas, chavales. Lo dejamos en 4.400 y ya nos lo quitamos. A mí es que me parece que estamos... Bueno... Estamos metiéndole un hype a un anuncio que, bueno... A ver, se cae del culo. Hay algunos anuncios para la Iberian Cup que van a traer cola. Probablemente algún... Esos anuncios van a traer otros anuncios después de la Iberian... No, es una referencia... ¿Lo de la cola es una referencia a los monos o como...? Oye. No. Va a traer cola, va a venir. O sea, se va a hacer el anuncio de quién está en qué equipo... Y después de la Iberian Cup va a haber otro anuncio que va a ser el de ¿me destierras? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Que me destierras? Ya lo han dicho en el chat, por cierto. Betis Quevedix. Garante Quevedix. Betis en Gema. Oye, una cosa que sí que es verdad. Ojalá, ¿eh? Yo no sabía que el señor Pepinero estaba en el clasificatorio este de Iberian Cup. ¿Sabes? Pepinero, hay en un equipo, Pepinero, sí, Chichauchas, ¿quién más estaba? Adri, por ejemplo, o sea que... por lo tanto, Adri no va a estar en BTS, claro. Espérate, que estaba muteado, ¿verdad? Que, de hecho, lo vamos a castear Tuat y yo hoy, en clasificatoria, así que si os queréis pasar en el canal de Tuat, estaremos él y yo hoy a las 7, empiezan las semifinales de clasificatorio. ¿Y quién está clasificado? Está el equipo de Kawaii Kiwis que se enfrenta a SEO Sub Sports Academy y por el otro parte está el equipo de la Superliga Orange este de Nasik Biquetos y se enfrentarán con el de Pepineo y tal, o sea, uf. Vale. Ilusiona. Tremenda solo Q de 2014. Sí, la verdad es que es gente, todo gente nueva, con Chichauchas y tal, y Adri, Chichauchas. Sí, sangre joven. Sangre joven. ¿Hemos llegado ya a los 4.400? No, estamos, no. A mí me salen 4.300, pero igual es que tengo la página sin actualizar, Yo estoy actualizando, a ver si sale. A verlo. 4.284 se están yendo, Me estáis engañando. Lo decimos ya. Vamos a decirlo ya. Recogemos cable. Borramos tweet. Canción de Brasil, control. Yo me muteo, gente. De hecho, vuelve esa persona y un jugador, ¿no? Que entrenó. No lo sé, eso no lo sé. Según. Dejo caer. Según. Fuentes cercanas a la redacción de Edeportes Maníacos, el entrenador del Betis es. Gentes del chat, empieza. Cuando os diga, lo vais a adivinar. Empieza por O. Empieza por O. A ver quién lo sabe.
Onivia. Mario Onivia, League of Legends Highlights. Ya hay gente que lo ha adivinado. El entrenador de el Betis es el señor Orzarán. Un aplauso. Ole, 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 ole. Ole, ole, Betis, ole. Ole, 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 Betis, ole. Ole, 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 ole. Ole, ole, Real Betis. Ole, ole, Real Betis, ole. Ahora que se ha anunciado, ¿me podéis explicar por qué tanto hype? No te lo puedo decir sin que me metan en la cárcel. Mini Duque, Mini Duque, Mini Duque. Del 1 al 10, no, del 1 al 25, ¿cuántas ganas tienes de volver a ver los vídeos de Orzan explicando drafts? Porque a mí me apetece que flipas. Vale, que sí, vale, pero que muy bien, que es gracioso y tal, pero quiere decir que... Claro, lo estáis, es gracioso. Pero que, es que está... pero que lo habéis puesto como si fuera, yo qué sé, el ojo ninja de Quad, ¿sabes? De todos es modos, que no sé. Veo en el chat una necesidad de que expliquéis quién es. Hay muchísimas es que gente ese, que no sabe ese quién es el problema, esa es la movida, esa es la movida. Orzan es... el ex entrenador de Monkeys, que creo que fue de. Era de primavera, de ¿no? De primavera, el de. El sí. de estuvo el en, de, estuvo en amateur, ¿no? En verano, creo. El de Movistar no. Raiders Academy, el que estuvo en. Conmigo también, XD. Es verdad, es verdad. Yo estaba de suplente. El que estaba en Monkeys. El que estaba en Monkeys. El Monkeys de Carbon y Renation, para que la gente. Ese, ese, sí. ese. El Imonkis que ilusionaba. No entiendo por qué la gente le llama clickbait. ¿Habéis dicho que ibais a decir quién era el coach? Ya lo pero habéis si dicho. No yo no he dicho que fuera. Yo no he dicho que fuera a ser un gran nombre ni nada. Claro, yo no he dicho que fuera a ser un gran nombre ni nada. Para entender la importancia del fichaje de Orzran, hay que haberse visto las temporadas anteriores de Dispormaníaco. Eso es. Ya está. Eso es. Si claro, no has visto la gente no sabe. Si la gente y, no sabe el lore. Y el spin-off del chiringo también. La gente que entiende. Sí, más uno. Escúchame. La gente del chat que entienda la importancia del fichaje de Orzran si has visto las temporadas anteriores. Me he desuscrito y no estaba suscrito, hijo puta. ¿Será sí, cabrón? Creo que mucha más gente lo va a reconocer por el señor de 40 años que aparecía detrás de Renato en el chiringo. Ese. El de los memes de Twitter con cara de enfadado asomándose por la puerta. Hay mucha gente del programa que entiende la importancia del fichaje de Orzran. Pero hay otros que no. Bueno, pues quédate en este programa. ¡Ay! ¡El tweet de Dual! ¿Cuál es el tuit de Dual? Yo te voy a hacerle... Pastillas. Dime, Quentin. Me han dicho por privado... ¿Qué? Que le haga una pregunta a Mini Duque. Venga. Si él quiere, yo le hago una pregunta. Sí, hazme una pregunta. La pregunta me la puedes hacer, la cosa es que pueda responderla. Eso es. Ah, bueno. Me han preguntado por privado, no te diré quién es, que quiere mantenerse en el anonimato. ¿Qué opinas de los drafts de Naru? Ahí dejo la pregunta. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Pero si has jugado contra él varias veces. Yo te he preguntado. Es que nunca, no sé, en plan, nunca le di a mí no me preguntes, no tengo contexto. No, ya, y yo contesto, ¿sabes? Pero la cuestión es que a mí los drafts, yo qué sé, yo me fijo en el mío, en el de los otros, no sé. Es que no me acuerdo tampoco, ¿sabes? No sé si, o sea, recuerdo drafts mucho peores de otros entrenadores que el de Naru, ¿sabes? O sea, no es como si Naru fuera el peor draft. O sea, lo recuerdas porque los hay peores que los suyos, vale. Sí, en plan, me gusta, decir, me gusta. No es como si fuera aquí el meme, ¿no? Quiero decir, no sé. Ah, no. Tío, pero en serio, ¿por qué? Tienes una manía en hipear cosas que son una puta mierda de cosas. Pero, Mini Duque. O sea, mira, no estoy de acuerdo. No, pero espera, déjame responder. Mini Duque. Mira. Isma, ¿cómo puedes tener tanto morro cabrón si tú pones por Twitter, jeje, tengo equipo para la próxima temporada? Pero porque ya soy un troll, tío, la cuestión es que. ¡Nosotros también! ¡Nosotros también! Os pongo una cosa que creo que tiene. España tiene que ver esto, para la gente que no lo haya visto. Un segundo. La cuestión es, me refiero, es que lleváis 10 minutos. Lleváis 10 minutos diciendo, guau, no sé qué, lo del Orzan en el quad del Betis. Y luego el blog dice, ah, bueno, me han dicho que ya nos va a cambiar la gente. Pero, no tiene importancia. Pero ¿sabes lo que es peor, Mini Duque? Que llevamos 10 minutos intentando explicártelo a ti también. Al final llevamos 20 minutos aquí de reloj, chicos. La importancia. Yo quiero salir a mi hora, ¿eh? Mira, esto. 4K, let's go.
Te has equivocado de empresa. Te has equivocado. Sí, sí, si quieres salir a tu hora, creo que estás. Esto es una cosa que yo, lección que voy a dar, sobre todo hoy que se ha anunciado el cierre. Con ya sé quién es. ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, carajo! El caso es, esto es importante, sobre todo ahora que ha cerrado la OPL. Es importante crear expectación, crear noticia y no dejar, tenemos que quitarnos de la cabeza, o por lo menos nosotros, yo ya sé que a vosotros las noticias de Monkeys, de BCN Squad, os chupas tres pingas. Yo eso lo sé, pero yo le tengo que dar la misma importancia, porque si un día desaparece Giants, si un día desaparece Raiders, si un día desaparece Mad Lions, la gente no va a tener un equipo al que ver. Entonces, no quiero que nos pase lo que le ha pasado a los PL, que le han cerrado la liga. Hay que tratar todos los rumores con importancia. Todos los agentes que eso formamos parte de esta competición, si pensamos que el rumor es, pero no me delies, no te pongas a la merte en este discurso tan importante, Tristana, por favor. No me te representa, pongas a la merte. Juste, aquí tienes tenemos toda la... Tenemos que fingir expectación. Juste, ¿tú te crees que a mí me importa que el equipo de G2 Arctic haya fichado a Efías? Me da igual, no sé quién es. Lo único que escucho cuando escucho el fichaje de Efías es de Efías te fías, de Efías te fías, de Efías te fías. Y me río internamente 70 minutos. De nada. Nada Juste, tienes toda la razón del mundo. Y como yo quiero aportar mi gran arena, vengo a decir que un equipo del cual no habéis dicho nada aún va a tener un excampeón de España. Ya está, me voy. A ver, déjame abrir el... A mí me gustaría decir una cosa. Lo que dice Juste tiene más razón que un santo, evidentemente. ¿Excampeón de España? Pero Juste, ¿sabes lo que pasa? No. Que al final, la culpa también... Pues no es solo de la gente. De hecho, la gente lo recibe como lo recibe. Si los equipos hacen cero contenido, no hablan de lo que hacen, bla, 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 pues tú ya sabes cómo funciona esto. Nada, una liga que no ve nadie... A esperar bueno, a que salgan los Power Rankings de Sportmaníacos para hablar de algo en Twitter. Sí, es verdad. De hecho eso es una de las mejores noticias de cada split. Cuando hay Power Rankings de Sportmaníacos, como dice Control, todos los equipos de repente tienen voz y voto, macho. Que nos enteran, no sé qué. Mira, chaval, tú ponte a entrenar, haz tu puto trabajo bien, pierdes 10 partidos de 18 y yo podré hablar de lo que has hecho. La marca personal es tuitear cuando ganas, estar calladito cuando pierdes. Bueno, perdona. No, te digo más. Es una personalidad y es la mía. Te digo más. Yo, y lo digo porque él lo puso tal. El día que yo puse lo del European Master, apareció Reset y yo no pude callarme, se lo dije. Reset, que tú, cuando has perdido muchas veces, perdemos pero aprendemos. Y no lo hemos comido 10, 15 veces. Perdemos pero aprendemos. Pues macho, a lo mejor ya va siendo hora de que ganes y dejes de aprender, coño. No, ahora no. Es verdad, o sea, a mí me da igual. Pero es muy triste, y yo vuelvo a decir lo que dije ese día. Es muy triste que haya mucha gente que le importe más lo que yo diga, que trabaja, que lo que ha hecho mal él. Sí. Claro, porque lo que ha hecho mal él no lo sabe solucionar. ¿Para qué le va a dedicar más tiempo? Mira, ahí tienes razón. O no quiere, o no lo quiere solucionar. Ahí tienes razón. Bueno, ahí no cobrar va a cobrar. También igual, te digo que si no sabes, no sé qué haces trabajando aquí, cuidado. Oye, chavales, tenemos vídeos de mejores, peores jugadas y un montón de cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Así es, mis panitas. Ah, pues yo no lo sabía. Un vídeo de 5 minutos, hijo de la gran puta. Te calmas. Pon al culpable. Míralo. Que salga en cámara el terrorista. Pero como que un vídeo de 5 minutos, desgraciado. Míralo. Es que ¿quién no tenía que ser? Si esto pasa por filtro, es que lo merece. Claro, lo he consultado. O sea, podemos pasar. ¿A quién lo has consultado? Pero te ha consultado a ti. A la jefa, coño, a la jefa. Justo, ¿quién lo va a consultar? Si podemos invertir 10 minutos en explicar la mini Duke en nuestro trabajo, podemos invertir 5 minutos en esta obra maestra. ¡Ojo! Ya está. Pero lo ponemos para hacer el programa. Y con esto, ¿sabéis lo que se escucha? Voy a salir bajito. Escucha. ¿Sabéis lo que se escucha? ¿Escucháis eso? Es el silencio de Juste después de la hostia que le acaban de dar. Bueno. Voy a salir mal parado de este vídeo, ¿no me he llado? No lo sé. Puede ser. Sí, podría ser, sí. Por lo que sea, podría ser. Oye, comentamos quién nos parece el mejor equipo del Mundial. Ah, yo en ese tema sí que puedo opinar con fundamento. A ver, hablamos de lo que quiera, Juste. Pues antes de hablar de quién nos parece el mejor equipo del Mundial, los mejores jugadores del Mundial y la mejor región, vamos a ver un tremendo spot. Dale volumen, Control, que lo tienes bajo. Confía en mí. Bueno. ¡De versus PC!
Oh. Descubre los Versus PC, equipos gaming personalizables de alto rendimiento pensados solo para ganar. Saca tu lado más salvaje y competitivo y juega resoluciones de vértigo sin límites. Libera la bestia que llevas dentro y hazte ahora con un Versus PC. A la venta en Versus Gamers. Pues a la venta en Versus Gamers, chavalitos, ya sabéis, tremendos PCs que ayer Chuso enseñó uno. Así que si queréis uno, si queréis ser como Chuso, que no conozco a nadie que no quiera ser como Chuso, o sea, es prácticamente imposible que exista alguien así, necesitáis un PC como esos. Y en Versus diseñados para ganar, ¿eh? En Versus Gamers, diseñados para ganar. ¿Qué ha pasado? ¿Un asado? Por lo que sea, veces en squad a comprar el PC. Mejor equipo del mundial, estáis trolleando. Así me gusta. Trolleando. Pregunta que voy a lanzar por aquí, vamos a ir un poquito. La primera de todas, gentes del chat, también necesito vuestra colaboración. ¿Quién creéis que está siendo el primero mejor jugador del Mundial y segundo peor jugador del Mundial? Le voy a preguntar a Alejandro Cotrina. Alejandro Cotrina, alias Quentin, ¿quién te está pareciendo el mejor? O puedes tener varias opciones, no pasa nada. Y luego ya hablamos del peor, pero empieza con el mejor. ¿Quién es el mejor? Venga. Hostia, el mejor jugador del Mundial. Sí. Buah. Es que, a ver, así a bote pronto, probablemente Nuguri sería uno... Probablemente metería a Mikey X también como uno de los candidatos. Exacto. No sé. ¿Quién más podría meter ahí? ¿Quién fue...? Hombre, hay una de Curry en cierto equipo chino. Ah, Jackie Love, correcto. Jackie Love. Efectivamente. Tiene números. Jackie Love. Yo pondría uno de estos tres, la verdad. Sí. A ver, evidentemente, esto ya con la parte que se quede cada uno. Sir Midman, por ejemplo, ayer hizo muy buen partido, pero... No sé. Yo, a mí me parece increíble que nadie menciona solo. Increíble. Pero que todavía. Pero no, es que me he equivocado. El peor va luego. Enfric. Cuéntame, ¿quién te parece el mejor jugador? Yo me decanté por Jackie Love, aunque estuve dudando hasta el último momento con Nuguri y con Chovy. Sobre todo con Chovy. La verdad. Pero me quedo con Jackie Love. Está jugando, la verdad es que está jugando locos. Sí. Si sí, mi pana me dice Jackie Love. Es el segundo jugador con más kill participation, el jugador de todos los Worlds que más daño por pero su siento equipo. Decir. Venga, voy a ser yo el que diga Mikix, ¿eh? Siento ser yo el que diga que lo de Jackie Love es trampa, lo puedo decir. Tres Senas, ¿no? Dilo. Claro, porque juega Senna y Senna es una mierda, Juste. No, a ver, dímelo. No, juega Senna y Senna tiene una definitiva global que impacta sobre. Ah, por el KDA dices. Claro. O sea, no, pero yo no lo digo por KDA, ¿eh? Yo no lo puedo poner como mejor jugador a Jackie Love por una sencilla razón, porque solo juega un campeón. No por Senna. Ya. Pero qué argumento de mierda es ese, cabrón. Lo está jugando, lo siento, o sea, porque a mí está parece jugando. Que... Pero si los jungla juegan... No. Sí, o sea... Alejandro, ¿qué vas a decir? Pero si... No, que hay junglas que si pueden coger Graves todas las partidas, van a jugar Graves todas las partidas. ¿Qué argumento es ese? Pero no, Jackie Love está jugando la Senna. Veremos otros campeones, ¿no? Pero de momento la Senna, que al menos se la están dejando. Creo que la es candidato. Jugando de, o sea, la está jugando agresivo, tradeando súper bien. En Tifa está jugando prácticamente frontlane sin que le pillen. Los huevos, perdón, Mindfreak, con lo de la Senna. Juste, harto me tienes. Pero si no he dicho nada de la Senna, no he dicho nada. Ah, tío, Juste, de verdad. No he dicho nada de la Senna. Ahora no me toquéis los cojones. Yo no he dicho nada de la Senna. O sea, he tenido que dejar las monas chinas porque se estaba escuchando, tío. Champi, y están las pobres monas si no solas ahora. No he dicho nada de Senna. Champi, ¿Me has escuchado decir algo de Senna? Sí, sí te he oído. No, Jackie Love no vale porque juega. No. No porque solo ha jugado un campeón. De hecho, justo he dicho que no es porque juegue Senna, sino porque solo ha jugado una de carry. Entonces, para mí es candidato, pero no lo pongo todavía. Como tal. Pero, a ver, pero es que ese argumento me podría valer cuando acabe el Mundial. Después de tres jornadas, joder, no sé, macho. No sé. Esto tampoco... Pero hay otros que han jugado. No creo que sea el caso de que... Hay otros que han jugado. No creo que sea el caso de que la juegue por descanso, o sea, porque no puede jugar otra cosa. Claro, yo intuyo que no es porque haya jugado otra cosa. Pero si tengo que jugar solo este Mundial, creo que Jackie Love es un buen candidato. Cuando le vea jugar con otras cosas, diré. ¿Quién de acuerdo? Pero por ahora hay otros jugadores que han jugado campeones diferentes y han tenido tan buena actuación como ese. Y para mí eso le da bastantes puntos extra. Para mí. Yo. ¿No? ¿Por quién? Creo... ¿Quién? Dime quién entonces. ¿Quién? Como Showmaker, por ejemplo, que tiene 29 chavales, de KDA, chavales, y ha jugado varios campeones. Y vamos a dejar de hablar de KDA.
y hablar de Show, por favor. ¿Podemos hablar de Mikix? Gracias. Exactamente, exactamente. Mikix se ha jugado también bastante bien. O sea, se ha sacado el carro. Mikix ha jugado muy bien, pero también ayuda. He conseguido sacar una solo kill. Venga, 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 Mindfreak. Que si Mikix se llamara Keria. Que está jugando, se llamara, que está jugando muy bien. Nos estarías vendiendo aquí la bandera del coreanito. Quentin, ¿qué he dicho? ¿Qué he dicho primero un chino? ¿Qué he dicho primero un chino? Que tenéis otitis como ruler, que estáis sordos. Estáis sordos. He dicho primero un chino. Que se os llena la boca de polla europea y luego ni sabéis vocalizar. Que te estoy diciendo que Mikix ha jugado muy bien. Pero mira, que la ayuda que el resto de ese equipo te está vomitando porque parece más bueno. Mindfreak, la única polla que me he comido en mi vida es la de Faker, que desde luego europeo no es, así que a mamar. Sí, pero venga, ¿cómo te me vendes? En cuanto no va al mundial, ¿cómo te me vendes? ¿Cómo te porque me vendes cuando no va al mundial? No de una región que está en decadencia. Creo que de verdad, lo que tengo que remar, ¿eh? Es que me de estoy un río arriba todos los putos días, ¿eh? Lo peor es que me estoy oliendo que va a ganar. Pregunta que os lanzo. ¿Puedo traer un datito de Quentin y luego bomba? ¿Puedo traer un dato respecto a lo del resurgir de Corea? Dime. El año pasado, Mundial de 2019, y esto es un dato que se puede comprobar, Corea ganó sus tres grupos. Cierto. Los tres. Cierto. Coreanos en la final, cero. Coreanos en semis, uno. Cierto. Juste. Podemos seguir hablando, ¿eh? Juste, te leo, ¿vale? Te leo. LDLC/all. Hostia. LDLC. Comuniqué oficial de la dirección LDLC All concernant notre roster League of Legends. Notre roster League of Legends. Leo. Venga, léelo, no, Leo. Está en gallego, léelo tú. Latitud de Tinks. Esto no había que pronunciarlo raro. Netan pas a la auteur de ce que le está patent de la part d'un joueur professionnel. La decisión a été prise de titulier Sheo a partir de notre match contre Misfits qui aura lieu ce. C'est soir, que le van a echar por un pavo que se llama Sheo porque el pavo no es profesional. Notre match es lo de Notre Dame. Es eso, ¿no? Lo que sí, se cayó. Sí, la catedral, ¿no? Sí, sí. Oye, cabrones, tampoco hemos motivado a Mofa, eso no. Después de varias semanas, la actitud de Teams. En resumen, no ha estado a la altura de lo que el staff espera de un jugador profesional. La decisión ha sido que poner la titularidad a Sheo a partir de nuestro partido contra Misfits, que será esta misma noche. A ver. Menos mal que lo has traducido, ¿eh? Porque, bueno, da igual. No quiero crear otro conflicto, Bali, con Twitter. Vaya. Tinks, que todo el mundo decía que era un poquito treki. Bueno, pues se me cuidan. También te digo, lo de Tinks me parece bien. Tiene muchísimo potencial, pero el pavo es más tóxico que Chernóbil o que Madrid con el coronavirus, como queréis verlo. ¿Cómo? Y también te digo que me gustaría que lo mismo que se aplica a Tinks se aplicara a otros jugadores, la verdad. Pregunta que os lanzo ahora. ¿Cuál es la mejor región de este mundial? ¿Cuál creéis que ahora es la mismo, mejor región de este mundial? Ahora mismo va a acabar el mundial. Una que lleva 6 victorias seguidas. Ahora mismo. Os dejaré adivinar cuál es. O ahora mismo. ¿Cuál creéis que es la mejor región de este mundial? Ahora mismo. Hay una que lleva más victorias que las demás, ¿no? Puede ser. En efecto, es China, Mindfreak, gracias. Los dos primeros. Es que el argumento. Yo tengo un problema con esto. Es que yo creo que China. Valía en la jornada es que de ayer. Vale. Es que yo creo que China. Claro, es que yo iba a decir China. Si decimos región, Corea que tiene a Damwon y luego dos equipos más. Europa tiene que cuatro equipos más. Tiene a nadie y luego cuatro equipos más. A ver, Mindfreak, cállate, tío, que se te escucha con eco desde la puta cueva. Me refería a que tiene un equipo que es super top y creo que China tiene, pues, dos, probablemente, porque Sanning se dejó el mapa contra G2 y demás. También te digo una cosa, viendo el partido de JDG contra Danwon, me cuesta creer que es super top, ¿eh?
A ver, yo creo que tenemos un mapa, yo creo que es el mejor de uno. Pero le metieron una somanta que flipas, ¿eh? No sabían por dónde les caían las hostias. Sí, pero debería serlo. Yo creo que hubo diferencia. O sea, yo creo que si hubiese querido J Gaming ese partido, lo reman y lo pierden igual, pero lo pierden en, como hizo Rogue, más o menos, lo pierden en 35 minutos en vez de en 22. Pero intentan agarrarse a las pocas opciones que tienen de ganarlo después de lo que pasa en los primeros niveles. Y a partir de ahí, pues eso, hay dos jugadas más que intentan hacer para intentar remontar la partida. Era probable que no saliese bien, no sale bien, y a partir de ahí te hacen snowball, te cierran en 20 minutos. Pero en general, yo diría que la mejor región ahora mismo es China, porque sigue teniendo, o sea, Sanic me parece que está bastante bien. Para ser tercer seed me parece que lo hace bastante bien. Y también le ha tocado un grupo donde pues G2 está medio vomitando y los otros dos, pues bueno, tienen salud. Y ya está. Y LGD tiene opciones de pasar en el grupo más pocho, sí que es cierto. Pero como que está al nivel de Fnatic, que es segundo seed de Europa, y de Gen.G, que es tercer seed de Corea. Así que yo diría China. Yo tengo dudas. Aunque no por mucho, ¿eh? No me da la sensación que sea por mucho. Agri. Sí, yo estoy ahí. Pensaba que iba a haber incluso más diferencia y la verdad es que no. ¿Pero qué más diferencia tienes viendo de meter los cuatro representantes en cuartos? Porque creo que, por ejemplo… Que de ocho equipos la mitad van a ser chinos. Porque creo que, por ejemplo, en el… Rogue, por ejemplo, ha caído en un grupo que está un poquito regular. No les voy a engañar. Creo que, por ejemplo, el nivel de LGD… Creo que están mejorando mucho. Y, sin embargo, sufren, ¿vale? Y luego, por otra parte, creo que, por ejemplo, JD Gaming, lo que decíamos, come tremendo pollón. Entonces, creo que sí, que se van a clasificar los cuatro, pero no me gusta, entre comillas, a la hora de analizar estas cosas… Alejandro. No lo tengo tan claro, ¿eh? Una cosa, Alejandro. Yo tampoco lo tengo tan claro, pero es que ese es el caso. Es como, no me gusta ser resultadista y decir, como pasan los cuatro, China es mejor. No, hay que ver las circunstancias, ¿vale? Y por eso yo creo que China está por delante… Está algo por delante, ¿vale? Pero tampoco nos flipemos de cuánto está por delante, ¿vale? Yo no creo que haya medirlo. O sea, en fase de grupos no creo que haya que medirlo mucho por los resultados, porque están un poco desbalanceados por culpa de Riot y poner a TSM en pool 1. Por culpa de lo para adentro que tenéis el pito, por si acaso cae vuestra región, que os da miedo reconocerlo. A ver, gente, cuando digo que Corea es mejor, Manfred, cállate, puto fanboy. Cuando digo que China, cállate también. ¿Qué pasa? Si no soy como Mellado, no cojo la bandera y me pongo a gritar como un puto normal, entonces nos gusta. Pues vale, pues venga, pues me voy para casa, ya está, no pasa nada. Hombre, también te digo una cosa. Champi te diga que… Cuéntame. Joder, Mellado, por favor, deja hablar a alguien, cabrón. No, dos segundos, espera, extra suaves, toma, Manfred, si quieres. Para que te hagas daño en el ojo, yo ahora aquí tranquilo. Eso es lo que os gusta. Vale, gente, eso es lo que os gusta. No pasa nada, de acuerdo, me parece bien. Yo es que me iba a meter con el pelo de Manfred, pero ahora ya no estoy en condiciones. Alejandro. Que yo lo que iba a decir es que estoy de acuerdo con Manfred, que en la parte de Cachambi no le dice nadie nada, porque la verdad nadie tiene huevos. Pero si LGD fuera coreano, Champi estaría metiendo mierda, vamos, 100%, ya te lo digo. ¿Qué? ¡Uy! Champi se abraza los dos últimos mundiales. Yo tengo ganas de que empiecen a perder los equipos chinos porque me estoy aburriendo demasiado. O sea, es demasiado fácil, literalmente. Es demasiado fácil. Pero, Champi, ¿qué mundial estás viendo, cabrón? Vale, espera, siguiente pero, pregunta. Han ganado los seis últimos partidos, Quentin. Siguiente pregunta. ¿Y los que han perdido qué? Alejandro, siguiente pregunta. La pregunta delicada. ¿Quién es el mejor equipo del Mundial? ¿Cuál ahora es mismo el mejor equipo del Mundial? Dangwon. Disagree. Para mí hoy es Dangwon. Para mí Dangwon es el mejor equipo del Main Event. Pero vamos, disagree, cuidado. En vez de elegir al uno, ha elegido al otro. Es que vaya, bueno, vaya tela con pero es un popular opinion. No, que está no, es que no he dicho un popular opinion, he dicho disagree. O sea, ¿sois tontos? Creo que no hay ninguna. Me la voy a jugar a mierda. Vale. He votado el otro candidato a ganar el mundial. No hay problema. Disagree. Para mí, FlyQuest es el mejor equipo. No te jodes, es que claro. Para mí, Dangwon es el mejor equipo de este mundial. Sabedlo. Vale. Sabedlo. Muy bien. Creo que son mejores que tú. Que esto es la teoría, luego hay que ver qué pasa, lo de siempre. Pero hoy Dangwon yo creo que es mejor que Top Esports. Esa no es. Por mucho. Para el clip, según Sport Maníacos, ¿quién va a ganar el mundial?
Top Esports. No sé quién va a ganar el mundial, pero yo creo que por ahora. No, no, ¿cómo que no sabes? Si este tío puede mojarte. ¿Puedes mojarte, por favor? ¿Puedes decirlo? Yo creo que gana Top Esports, pero ojalá no y gane Damwon, la verdad. Vale, pero... opiniones sin riesgo de Mindfreak no se moja. Siguiente, por favor. Oye, pero yo. Pero ¿cómo que no me mojo? Una, si yo creo que Top Esports va a ser mejor, hacer... mejor de 5. Vale. Una pregunta. ¿Por qué os agarráis tanto a que gana Top Esports cuando Damwon le pega una soberana paliza al equipo que le lleva a 5 mapas? Porque creo que Damwon le va a pesar. Y de hecho, al final, el quinto mapa, Damwon, Top Esports lo pudo haber perdido perfectamente. Sí, lo pudo haber perdido. Pero entonces, ¿cuál es el argumento? Es que Damwon tiene muy poquita experiencia en mejor de 5. Y aunque han ido mejorando durante todo el año, han ido trabajando en tener más estilos de juego a los que puedan jugar, que no sea todo jugar siempre para la parte de arriba del mapa. Y eso creo que les va a venir mejor para llegar más lejos de lo que llegaron el año pasado, más la experiencia que tienen del año pasado. Aún así, Top Esports ha tenido mucha competencia en mejor de 5 contra JD Gaming. ¿Quién te ha lavado el cerebro, Mindfreak? Para mí el nivel es parecido. Yo creo que en mejor de 1 ganaría Damwon, pero en mejor de 5 creo que va a ganar Top Esports. Que espero que no. Pero... ¿Champi? ¿Qué le ha pasado a Mindfreak? Pues yo creo que Damwon, yo creo que Damwon tiene muchas cosas mágicas en la top lane que no se va a saber el equipo de Top Esports por dónde le van a venir. Ya verás. Mi point of view. Ese es mi punto de vista, chavales. Yo tengo fe en la jungla, ¿eh? Yo creo que Canyon le va a hacer tremenda comida de peña. A ver, espérate, lo siento mucho, pero es que os tengo que quitar ya esa paja que tenéis en vuestra cabeza. Va, dije, dale. No van a ser finalistas estos dos equipos. A lo mejor uno de ellos sí, pero el otro no va a ser. Dejadlo. No va a hacer daño, ¿eh? Os lo tengo que decir, si se encuentran por suerte en cuartos, enhorabuena por ellos, pero a partir de ahí no se van a encontrar. Así que era para que la gente lo tenga en cuenta. Mellado para pajas las que te haces tú cada vez que jailizando un gancho, cabrón. ¿Quién llega a la final, Mellado? Tengo curiosidad. ¿Quién llega, Mellado? Un equipo europeo va a estar en la final. ¿Has dicho? ¿Y el otro? Porque has dicho Unicorn. Más Lions, probablemente. Unicorn, no. Pero una cosa, ¿os dais cuenta de que aunque llegue un europeo, nuestro argumento sigue siendo válido, ¿no? O sea… ¿De qué? Sí, que puede seguir ganando Damwon Top Esports. Claro, que sigue ganando el otro. Bueno, o sea, a ver, eso, escúchame, Quentin, las finales hay que jugarlas, ¿eh? Pues pero yo. Vamos a ver, Mindfreak, una cosa. Yo no sé cómo va a llegar, porque si no es G2, evidentemente no va a llegar ningún otro equipo a la final. Juego con Fnatic, qué ilusión. Mientras continúa preparando el vídeo de mejores jugadas. Pero el mundial de G2 de momento está siendo cuanto menos decepcionante. Claro. No en que ganan o pierdan, porque la derrota de ayer es muy G2, las victorias tampoco están convenciendo mucho, claro. Yo voy a ser sincero. El otro día, lo que le dice Grabs en la entrevista a Noah no ilusiona nada. ¿Qué le dijo? Que están jugando muy mal, que probaron un draft para jugar para la jungla, que es el meta, que su equipo no es capaz de jugar para la jungla y que tienen que cambiar muchas cosas si quieren hacer algo. A ver, no fue… Y si Jankos se llamase Ananachik, en este programa tenía intro… No, una musiquita de fondo, si fuera norteamericano, peor. Qué malo, no sé qué. Ahora hoy. Mira, voy a defender la opinión de Juste por una vez en este programa. Y Juste dijo que no habíamos visto a Jankos con ese tipo de picks en Europa y que ahora los estaba sacando y que le extrañaba un poco. Y bueno, se está viendo, ¿no? El resultado que está teniendo cuando lo está sacando. No lo sacó en Europa durante todo el split, o prácticamente nada durante todo el split de verano, cuando ha sido el meta durante todo verano. Y lo peor para Europa en general como región es que G2 ha ganado igual. O sea, en Europa G2, sin tener que adaptarse tanto al meta, es suficientemente superior a Fnatic y al resto que venían por detrás, que ha ganado de todas maneras. Yo quiero decir una cosa. Creo que van a pasar dos equipos de Europa a cuartos, pero creo que de cuartos van a pasar cero equipos. Yo lo dejo ya. Yo lo que creo, Juste, es que eres un hater. Son peligrosos los cruces, ¿eh? Recordemos, gracias por ese pool 1. Bueno, yo os hago el spoiler, que no lo he dicho todavía, pero el Mundial lo gana JD Gaming. Y lo vais a ver. Puede haber en cuartos un Damwon o JD Gaming contra Top Esports. Ya lo verás, Quentin. Por si la gente tiene dudas. Puede haber un Gen.G o un Fnatic contra Sanning. No sé si lo dices con alguna info y contexto, que entonces me callo, pero si lo dices por tirar la moneda al aire, pues va a ganar el Mundial. Gen.G va a ganar el Mundial. No creo. Bueno, si se retiran los demás. No creo. A ver, tiene su contexto, pero evidentemente es igual de defendible que Damwon y Top Esports. Por dicho, lo has dicho tú, que llegan al quinto mapa. Que es igual de defendible, cabrón. Ni de coña, es igual que defendible que gana… JD Gaming es mejor de 5, es otro equipo. Vale, y de grupo van a pasar. Pero yo valoraré lo que han hecho hasta ahora. Que el otro día, pues hombre…
Vale. Ponemos. Hay que hablar de lo de Oceanía, no sé. Que lo de Oceanía es tocho, pero antes vamos a tener un poquito de humor y alegría. Era tocho. Una pregunta: ¿es bueno, sí, bueno el vídeo, Blob? ¿Es bueno? Sí, ¿no? ¿Es bueno o no, Control? Hombre, hay buenas jugadas, ¿no? Si son las mejores. Pues venga, vamos a ver las mejores jugadas y luego hablamos de lo de Oceanía. ¡Palante! Bienvenidos a las mejores jugadas, edición Worlds 2020. Empezamos con algunas de las mejores jugadas que hemos visto, tanto en el play-in como en el main event de lo que llamamos del torneo internacional más importante del año de League of Legends. Empezando por la jugada del midlaner de Microsoft Love, Nomanth, en el play-in ante V3, con este Kassadin que veíamos que hacía una escapada totalmente espectacular que terminaría además en una jugada positiva para el conjunto ruso. Vemos como Nomanth escapa hacia arriba del Galio, de la Caitlyn, de todo el mundo, espera el TP de su compañero y aún encima va a sacar la solo kill aquí sobre el propio Galio que le llevaba media hora persiguiendo, además de sobre la Caitlyn que también resultaba ser cazada por la ulti de Camille. Paz también acabaría muriendo en esta jugada y espectacular la verdad el midlaner de Yuiko Sovlov aquí demostrando brutal por qué se le da también este campeón. Continuamos con otra de las grandes jugadas del play-in, en este caso en el Team Liquid contra el equipo turco de Supermassive. La pelea que parecía positiva para el equipo de Supermassive gracias a las cazadas de Lilia, pero Jensen se revuelve de una manera espectacular con Silas, consigue robarle la ulti a la propia Kali y hacer auténticos destrozos con ella. Acabaría con triple kill y partida para el equipo de Team Liquid. Aquí una cazada tremenda sobre el propio Piosic que se comía la flecha al hacerle predict a su dash sobre los picuchillos, así que bueno, buen destellito de calidad. Y aquí pasamos al TSM contra Fnatic, en una jugada que ya muchos habréis visto. Wipo aquí demostraba su valía como top laner sacando la kill en el 1-2 desfavorable para el equipo de Fnatic. Ahí veíamos, ¿no? Su reacción en cámara, ya sabéis que Wipo es un chaval muy expresivo cuando juega y ahí podemos ver su reacción, está totalmente loco este chaval. Pasamos ahora a una jugada tremenda que hemos visto hace tan solo unos pocos días en la fase ya de grupos, igual que la anterior. Aquí veíamos a 369, el top laner del equipo chino que se revolvía con Jax en el 1-4, gracias también a la ulti de Yakilov, conseguiría sacar incluso 2 kills de esta jugada que parecía totalmente terrible para él. No me podía faltar, ¿eh? No se me podía olvidar meter a nuestro representante español Juanfran de Albacete aquí en las mejores jugadas. Con ese Real ante el equipo de Machi Esports veíamos como la pelea salía muy muy favorable para el equipo chino de Sanning y Juanfran que conseguiría llevarse incluso la cuadra kill. La Penta por desgracia no consiguió llevársela, pero la verdad que una jugada muy muy buena aquí por parte del tirador chino. Ya por último, como siempre, seguidme en Twitter, @blobgg, bla bla bla, y disfrutad del programa, gente. Nos vemos la semana que viene. Ahí está, gracias señor Blob. Temita. Temita, tema importante. Y este es gordo, ¿eh? Este tiene sustancia. Ha salido la noticia esta mañana, esta madrugada, esta mañana, como lo queramos decir, y es que... Champi, lo que has dicho por el chat lo voy a decir ahora. ¿Qué ha dicho? No, no, sigue. Es que el tonito de narración de Blob era bastante bueno. Ah, que es tonito de narración. Se puede decir eso, se puede llamar eso tonito de narración. Vale, vale. El caso. Lo que yo quería comentar aquí, así en sencillo. Según ha anunciado, esta mañana ha anunciado Riot Games que la OPL, la Liga de Oceanía, cierra, trinca, se acaba, se muere, no hay más, se fue, no va a haber Liga de Oceanía. Ya está, es ¿qué? Lo que hay. ¿Cómo? ¿Que me destierras? Es lo que hay, chavales. Lo siento mucho, pero es la noticia. Yo sé que hay muchos fans aquí, pero ya está. Yo según he estado mirando... Es literal esto, ¿eh? No importa, me largo de acá. Construiré una liga con gente buena y honesta. según he estado viendo, bueno, la noticia además continúa y dice que la OPL, la Liga de Oceanía, la región de Oceanía seguirá teniendo su representante en tanto en MSI como en los Worlds, esto por un lado, pero lo que va a pasar es que el tema de competición va a ser muy diferente, no va a ser una liga, porque llevan 5 años intentando desarrollar la competición y que no les ha funcionado para nada. Dicen, oye, mira, no ha funcionado, nos vamos a otra cosa mariposa. Y lo que va a pasar ahora es que los jugadores de Oceanía van a pasar a ser contados, no cuentan como imports en la LCS. Y yo os quiero preguntar a vosotros qué os parece esto y voy a empezar preguntándole a Alejandro Cotrina. Quentin, ¿qué te parece esta noticia? Yo tengo mi opinión, pero me gustaría saber cuál es la tuya. Saca la katana. A mí es que voy a tener una opinión probablemente contraria a la de los demás, pero para hacer mierda no lo hago. No quiero decir que Oceanía. ¿Estás diciendo que Oceanía es mierda? No. Ah, vale, vale. Estos son tus valores, Quentin. Vale. Alejandro. Bueno, Blob, si quieres das tu opinión y luego saco el puré para niños y las papillas, ¿vale? O sea, no, sigue.
Sigue, vale, sigue. Vale. Alejandro, ¿pero a qué te refieres con tal, tal? Cuéntame. A que es una liga que no ha podido desarrollar talento, la escena no se ha desarrollado, hay jugadores, a mí me consta, que han ido a jugar allí que pasaban frío en su casa porque los equipos no tienen dinero para pagar las facturas. Entonces... ¿Cuántas parte ha puesto Riot de su parte para que eso se desarrollara? Claro. Yo tampoco lo sé. Es una buena pregunta, no tengo ni idea. Pero vamos, que si la gente va a decirme que Norteamérica es igual que Oceanía, Norteamérica genera millones de dólares. Me gusta, no me gusta. Ni se parece. Claro, entonces... Yo personalmente creo que por desgracia, es que esto tiene que pasar más veces. Sí. Yo voy a dar mi punto de vista. No va a ser la única. ¿Vale? Seguro. Varias cositas. Lo primero, Riot cada vez está poniendo menos dinero en la infraestructura de deportes electrónicos. ¿Vale? Así en sencillo. Esto para empezar. ¿Esto qué quiere decir? Que regiones como, por ejemplo, Latinoamérica, Oceanía, Turquía, cada vez están recibiendo menos dinero. Antes eran unos clubes que, entre comillas, les tocaba la lotería porque recibían un dinero de Riot y lo repartían. Ese dinero, con el paso del tiempo, ha ido menguando, ha ido desapareciendo y se han ido creando otro tipo de alianzas en donde lo que pasaba, en lugar de eso, era que buscamos el dinero y lo repartimos entre todos. Y lo que nos haya tocado, nos ha tocado. Más o menos, eso es lo que pasaría con las ligas de franquicias, ¿de acuerdo? Con lo que hemos visto en Norteamérica, a pesar de ser una región de nivel paupérrimo, porque el nivel es bastante malo, lo que pasa es que entra mucho dinero, patrocinios hay a punta pala. El que tienen de cerveza, no os podéis ni imaginar la cantidad de pasta que es. En resumen, muchísima. Y yo estoy bastante seguro de que la cantinela esa de que los clubes ya no son tan o menos cuanto, en Norteamérica posiblemente no sea así. No lo sé, pero ya lo veremos. Y si no son rentables, me gustaría saber cuáles son los motivos. Entonces, lo que sí que ha pasado con el paso del tiempo es lo que decía. Que los que había muchos clubes, que había muchos propietarios de clubes que estaban en estas regiones minoritarias, que utilizaban el dinero un poco en plan bonanza. O sea, me chupa tres pingas, este es dinero que entra aquí, todo el que me pueda quedar para mis gastos de puta madre y ya está. Y si se acaba lo de Riot, pues que se acabe. Les importaba un poco poco. Y esto le puedes preguntar a prácticamente cualquier persona que haya estado en regiones minoritarias. Que sí, que la Riot ponía dinero, pero el trato de las organizaciones era una puta mierda. Porque como independientemente de lo que hicieran, el dinero iba a llegar, pues les daba igual, se embolsaban los jefes, algunos de los jefes, una gran parte, y ya está. De todas formas, esto para mí, así en resumen, es un fracaso también para Riot. Porque si tú inviertes grandes sumas de dinero en algo y no consigues convertirlo en, para mí es un problema que has tenido tú. Para mí lo has hecho mal. O sea, en las millonadas que han metido en la OPL y que, según he leído, creo que era Lucas Benia... Espérate, os voy a decir el nombre si Tristana me deja. ¿Tristana, me dejas? Según he leído, la final de primavera, es que eres un bicho, la final de primavera de la OPL tuvo 12.000 espectadores. Hostia. 12.000 espectadores de pico. Y la de verano tuvo 51.000. Atención a las diferencias, ¿eh? Es que verano de 2019 tuvo 50.000 personas en Superliga Orange. O sea, por favor, debemos tener en cuenta esto. Y este año fue un 3-0 rapidísimo de un Fall Guys, un montón de mierdas. ¿Vale? 12.000 más de las que esperaba. Vale, 12.000 más de las que esperaba. Entonces, es que también es un horario muy malo para ellos, para pillar. Sí. Es que, ¿qué vas a ver? La LPL, claro, voy a ver también, la LFK o voy a ver Oceanía. Ese es otro problema. Para mí, el fracaso es que le has dado dinero a gente y has dicho, si le doy dinero lo harán bien. Eso prácticamente nunca funciona así, ¿vale? Y luego que tiene que competir con tres cosas, que es, por ejemplo, el problema que tiene la Liga de UK. Tienes que competir con la LPL y la LCK, que ¿quién va a querer elegir? Pero luego, en tu idioma, en Australia, hablan inglés. ¿Qué vas a ver? ¿La ALEC? ¿La LCS? ¿O la Liga de Oceanía? Hombre, pues si yo tuviera que administrar mi tiempo en ver una de esas tres ligas, tengo claro cuál no vería. La tengo claro. De hecho, es uno de los problemas que tiene, entre comillas, la Liga de UK. La Liga de UK es una liga en inglés que es como, ¿por qué voy a ver esta liga en inglés si ya tengo una liga que está totalmente enfocada a mi idioma? Que es la LEC. Entonces, o la propia LCS. Es un poco tontería. Entonces, pero para mí sigue siendo un fracaso. Sin embargo, me da miedo. Esto es lo que decíamos.
De hecho, lo comentaba, creo que lo comentaba el mismo ayer mismo por la mañana. Riot puede aparecer y puede hacer así. Botón y destruirlo todo. Ya está. No hay Oceanía. Mañana puede no haber España. ¿Te imaginas, tío? ¿Te imaginas? ¿Y vivimos en Francia 2? O en Portugal. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Y a mí me gustaría saber qué pensáis de ese tipo de cosas. Porque yo tengo curiosidad. Que por desgracia es como debería ser. ¿Cómo que cómo debería ser? Hombre, al final el juego es suyo. Producto. Claro, es un producto en el que estás invirtiendo una pasta y si no es rentable, evidentemente, como cualquier compañía que su objetivo es ganar dinero, pues lo vas a chapar. Yo lo que me pregunto es, porque Riot, yo creo que esto ya dio, no sé si lo dijo públicamente, pero al menos ya dio señales de que iban a hacer esto. Hace como un par de años creo que fue, que ya dieron la sensación de que tenían esa como decisión de decir, vale, invertimos bastante en ligas menores o en regiones menores y las hacemos, intentamos que sean también mayoritarias y que lleguen a la altura de las que están arriba, o seguimos, le damos todos los recursos a las de arriba, las seguimos potenciando y dejamos que se mueran las de abajo y que simplemente sirvan como comida para las de arriba. Y creo que fue evidente que tomaron la segunda opción y decidieron potenciar a las regiones grandes cuando hicieron ese cambio de NA, que dijeron que Turquía y Oceanía no contaban como imports para las academias. Yo creo que ese tipo de movimientos, si hicieron alguno más que ya no recuerdo, pero ese tipo de movimientos están diciendo nos la chupa tres pingos este tipo de ligas. No sé en qué punto Riot decidió, porque parecía que sí, que querían seguir abriéndose al mundo, intentar pues que esas regiones salieran adelante. No sé en qué punto ellos pensaron que quizá no están a nivel de infraestructura, no están preparados, o a nivel económico no están preparados para abarcar tanto, y deciden seguir potenciando lo que ya tienen que les funciona, pero está claro que esa es la idea de Riot ahora mismo. Alejandro, me gustaría saber tu opinión sobre estas cosillas, sobre que mañana trinquen. No qué puede pasar, sino qué piensas. O sea, porque tú ahora mismo tienes el stream, que a lo mejor prácticamente es lo mismo. A lo mejor mañana Twitch dice, a lo mejor mañana Amazon dice, pues esto ya no me sale tan rentable, lo cerramos todo. Entonces, me gustaría saber tu opinión. Yo es que me quedo con lo que ha dicho Blob realmente. O sea, tampoco te deje aportar algo. Es que no creo que tenga más. Es que no creo que tenga mucho más. Claro, o sea, que ya puedes ir al punto de, vale, pero es que a lo mejor tenía que haberse corregido antes de llegar a esto. Ya, bueno, felicidades. A lo mejor es un tío que gana una reunión hace un año y ayer le llegó el tío y le dijo, se chapa. No, pero déjame. No, no, que se chapa. Sí. Hay veces que puede ir bien. Que además es que se cargan toda la oficina, ¿no? Sí, cierran. Bueno, es como que llevan un tiempo, ¿no? Cierran todo. Llevan como un par de años ya que la intención es ir chapando. Lo que pasa es que en vez de decirte mañana ya no hay, te están diciendo, bueno, el año que viene, cuidado, a sueldos reducidos. El año siguiente, no sé qué, y te van recortando hasta que dicen, también, pues el año siguiente ya no hay. Ya está. Que también te digo una cosa, menos mal que Riot tiene mucho mejor bagaje, porque esto se parece mucho, pero muchísimo, evidentemente, en otro contexto. Exactamente. Sí. Correcto. Bueno, además, y esto ya ha pasado. Es que en Oceanía... Pero es que se nos olvida el detalle de que Riot ya cerró ligas. Ha cerrado tres ligas en dos años, ¿eh? Que parece que se nos... Creo que no se han sido tres ligas en dos años. Que recordemos LMS que... unificó Latinoamérica y ha cerrado la OPL ahora. Sí. Es que son... Estaba juntando ligas para que pudieran sobrevivir. Para que no pasara esto. Sí. Y esto, esto es que algo que lleva sucediendo. Perdona que te interrumpa. Y esto es que lleva sucediendo desde un cambio silencioso en Riot, que la gente que también nos siga habrá escuchado varias veces. Y es que de repente hubo un cambio de dirección en la empresa. Llegó un señor a ver. No sé si os acordáis del capítulo de Los Simpson en donde dice: voy a ver mis acciones. Última vez, 1928. Vamos a ver qué tal ha ido. Oh, Dios mío, ¿qué son estas cuentas? Pues en Riot pasó tres cuartos de lo mismo. Cambiaron de un cosas internas y de repente empezaron a ver. Vamos a ver qué tal van los gastos de la empresa.
Vale, esto está muy bien. Oh, Dios mío. ¿Y este gasto? ¿Por qué hay 3 personas para hacer este trabajo? ¿Por qué hay 4 personas para hacer este trabajo? ¿Por qué estamos contratando a gente simplemente porque le gustan los videojuegos? ¿Qué mierda es esta? Y dijeron, a cambiar toda esta historia. Y cambiaron todo de la política de cómo contratar a gente. Cambiaron la política de... Porque había gente que... O sea, esto se contaba hace un tiempo que se decía, no, en Riot Games hay gente que tiene un trabajo que consiste en... dar la bienvenida a la gente que entra a la oficina y el resto del tiempo se ponen a jugar. ¿Sabes? Que será un poco exagerado, pero es 3/4 de lo mismo. Este es más o menos es un poco así como funciona la historia. Sí, ¿sabes? Está exagerado, pero no está muy lejos de lo que ocurre, ¿no? Eso es. Sí. Está exagerado, pero no está claro, muy lejos de lo que ocurre. Sí, la verdad. ¿Vale? Es que realmente parece, ¿no? Que quieren. Porque las franquicias también, aparte de lo que beneficia a desarrollar el ecosistema, yo creo que también es una forma para Riot, ¿no? Para controlar el dinero que entra, como un claro, poquito más, sí. Cómo se gasta. Con eSport sí. Todavía es más grave porque Riot estaba utilizando el eSport prácticamente solo como herramienta de promoción, ¿no? Que lo único que querían hacer con eso era convertirlo en una herramienta de este es nuestro juego, publicidad. Y estaba la mentira que yo siempre diré de eso de eSport no es rentable. eSport era rentable. Lo que pasa es que Riot no quería que el eSport fuera rentable porque no trabajaba para ello. De repente llegó un señor y dijo, ¿cómo que esto no es rentable? Esto no es rentable porque no nos da... Esto no es rentable porque no nos da la gana. Y dijeron, oye, sí. Esto de que no vamos a poner drops, ponemos los drops. Esto de que no ponemos publicidad, vamos a poner toda la publicidad que nos dé la gana, y si tienes que atentar los derechos humanos, que los atenden, me chupa 3 pingas, que al final echaron para atrás, pero que todo lo que hace 4 años Riot dijo, no vamos a hacer, con el paso del tiempo, han cambiado mucho, ojo, y yo me alegro. Y yo me alegro. Acaba de venir el que se dedicaba a saludar a la gente. Que sí. Javier Sanabria, buenas tardes. Buenas tardes, dale. ¿Te acabas de levantar? No, que va, ojalá. No, me levantaba a la mañana. Javier. Me levantaba a las 6 de la mañana, tío. Como un asqueroso, tío. ¿Pero por qué te has levantado a las 6 de la mañana? Sí, no sé, tío. Pero ¿uno hace stream para levantarse a esa hora? O sea, explícame. Siempre me equipo. Escúchame, te pregunto, te hago la cuestión. Y la cuestión es sobre qué te parece el cierre de la OPL, que de repente Riot diga, bueno, hasta luego, Mari Carmen, todos los equipos y tal, pues echaremos una mano, pero es lo que hay. Bueno, yo creo que eso... A ver, eso es que no allá había una suma y esa suma no daba lo que tenía que dar, probablemente. y daba muy por debajo de lo que tenía que dar, probablemente. Y creo que Riot hace un tiempo estaba más dispuesta a cometer según qué riesgos calculados con ese tipo de cosas. Creo que ese Riot ya no existe en ese sentido. Y seguramente pues han dicho, mira, pues no hay manera hasta aquí. Yo no sé, yo lo que no sé es cómo se ha construido esa escena, si era una escena que no era sostenible de ninguna manera. Porque es verdad que se dice que Riot podría meter más y tal, pero es que a lo mejor precisamente porque Riot ha metido tanta pasta es el problema por el que ha habido que chaparla. ¿Sabes? Uh-huh. En plan, a lo mejor es que no era sostenible de ninguna manera, ha estado manteniendo la Riot y otros terceros como han podido y no hay manera. Y entonces, pues han dicho, mira, si tenemos que estar constantemente haciendo una inyección de capital para que esto funcione, pues ya está. Me duele más. A ver, me duele el competitivo de Oceanía, me la suda, la verdad. Me duele más por el hecho de que cierren una oficina donde un montonazo de peña ahora pide su trabajo. También. O sea, realmente, lo otro, bueno. Porque al final, bueno, los players también, lógicamente, ¿no? Pero bueno, está también lo de que no van a contar como imports en NA, así que supongo que muchos de ellos conseguirán jugar ahí. Pero bueno, lógicamente no es un plato de buen gusto, pero yo creo que esto simplemente es un proyecto que no era sostenible y hasta luego. O sea, que puede pasar en cualquier otra, como tú has dicho. O sea, si no fuera sostenible en cualquier otra liga hasta el punto que debía perder dinero eso, pues seguramente Riot tomaría la misma decisión. Es que además con la OPL, a diferencia de LATAM o ligas como eso, LATAM o la LMS que las han juntado unos con otras, ¿con quién juntas la OPL, no? Es que es un poco, un poco más complicado. Con ya, NA, claro. Que es lo que han hecho ahora más o menos con el tema ya, de que esté libre de slot sí. De import. De todas maneras, lo que pasaba en la OPL desde hace un par de años también es que los chavales que salían bien... acababan yéndose a otras ligas como NA o EU, como mucho NA, el propio Destiny,
y al final la liga estaba un poco estancada de nivel, aparte que no la veía mucha gente, estaba, en general estaba muy parado todo. Entonces, pero, la decisión a mí tampoco me sorprende mucho. ¿Pero qué va a pasar entonces? ¿Que vamos a tener las demás regiones que están bien y vamos a tener la región de la LCS donde va a absorber todo el talento? Porque NEA o no tiene talento o le da miedo cogerlo. O sea, no sé. Eso, no, sí. yo creo que va a pasar. Pero, o sea, esto va a pasar con otras regiones. Yo creo que Turquía va a acabar siendo absorbida por Europa tarde o temprano. Turquía no va mal, ¿eh? De todas maneras. Ah, no. porque meten mucho dinero de terceros. Hay gente con mucha pasta que la está metiendo porque le sale de un huevo. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? La meten por publicidad y ya está. Eso no es ni medianamente rentable. Pero Japón está en la misma situación. Lo que pasa es que estas regiones, para mí, lo que tienen bueno, entre comillas, para, ya hablo de sus jugadores, ¿eh? Es el hecho de que están cerca de una región mayor como para poder jugar en ese server. Es decir, la gente de que ahora mismo están competitivo en LATAM, que están en México, pueden jugar en el server de NEA. Los de Japón pueden jugar en el server de Corea. Turquía puede jugar en el server de Europa. ¿Oceanía en qué server juega? Claro. Con menos de 150 de ping. No lo sé. En ningún lado. A ver, que igualmente estoy seguro que aquí tiene que haber un estudio de mercado detrás brutal. Es mucho más complejo que todo. Claro, eso, o sea, esto es muy complicado. Aquí solamente han dicho, mira, estos son los números, hemos tocado techo o no sale tal. ¿Te has enterado? Para cerrar una oficina y echar a toda la plantilla. Hostia, ya. ¿Te has, no, y, no Riot, sabes, y Riot puede hacer muchas cosas mal, pero por sus trabajadores en general siempre ha velado. De hecho, Sari no lo puede contar, vaya. Generalmente, y es que hasta incluso cuando pasan este tipo de cosas, estos leyos así, hasta normalmente lo que se hacía era en plan, pues se intentaba buscar alguna alternativa, lo que sea, pero esto me parece raro que sea tan, tan exagerado. A ver, que al final es una empresa y si no suma, no suma, ¿no? Pero me parece bastante hardcore en ese sentido. A ver, yo creo, por ejemplo, en cosas como España, estamos bastante safe en ese sentido, porque al final España, no es la Liga Riot no tiene que hacer nada aquí, ¿sabes? O sea, está todo el ecosistema montado, no, Riot no pone un duro. Exacto. La oficina de España ni siquiera es una oficina 100% que se dedica a esto, sino que tiene un pequeño apartado. Yo creo que ahí, en ese sentido, por si alguien está pensando, hostia, España, tal. Creo que ya no hay nadie en España que se dedique a eSport, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Orlando. No, ya no. ¿No? Uh-uh. Bueno, pues no Orlando sé. Es que ahora ya no sé qué puesto tiene. Hace otras cosas del no juego. No sé, o sea, bueno, a ver, te digo también que en España, o sea, el pobre Edgar que trabaja en el Runeterra, ¿sabes? Oye, yo te me gusta siempre hacer el bifa ese juego, en verdad, no sé por qué. Yo te pregunto, o sea, ¿has escuchado antes las cifras que tenía la OPL? En las finales. Bueno, sí, que tuvo 50.000 y este año 12, ¿no? 12, tuvo 12.000 en primavera y 51 en verano, en la final. Ah, sí. ¿Qué te parecen esas cifras? Pues que sí, pues que 12.000 una final de un proyecto que esté costando literalmente millones, pues tú dirás. Pues, ¿Y no te parece un fracaso de inversión por parte de Riot? ¿O es simplemente si no funciona hasta luego y ya está? No es necesariamente un fracaso, es pruebas pero y es, no, te funciona y ya está. Es que fracaso, no sé, o sea, decirlo fracaso es que, ¿cómo saben qué pretendía Riot con eso, sabes? Si tú no sabes los objetivos que tenía. Hombre, ver, el objetivo seguro, es establecer ligas de LoL por todo el mundo. Yo creo que eso. Expansión. Que seguro que un éxito no ha sido porque han tenido que cerrar y echar a gente, ¿vale? Pero. Hombre. Pero que dudo que se arrepientan, o sea, si tienen que probar este tipo de cosas, invertir, buscar hacer ligas, pues bueno, pues se prueba y si no sale, pues no sale, ¿sabes? En ese sentido, yo no veo que sea en plan de, buah, tendrían que haber hecho tal, es que eso no lo puedo saber, entonces, no sé, también me acuerdo al principio, yo qué sé, es que me acuerdo cuando estaba en Riot al principio y tal, que una época, por ejemplo, que yo me acuerdo que estaba mucha discusión de que Riot tenía que poner sueldos en todas las ligas, ¿os acordáis? Sí. En plan de, ¿cómo puede ser que haya Superliga y en Superliga, bueno, División de Honor, no ponga sueldos Riot, tal, y en cambio en estas otras ligas pagan 2.000 pavos a cada jugador? Sí, porque estaba, por ejemplo, estaba Latinoamérica justo cuando empezó Latinoamérica, sí. A lo mejor ese tipo de cosas también hace que una escena cueste más que sea sostenible, ¿sabes? Sí. O que, es que no lo sé, o sea, al final se está demostrando que lo que importa es que la escena sea todo lo autosuficiente posible, ¿sabes? En ese sentido. Pues, no lo sé. Al final, si quieres que sea autosostenible, perdón, audiencias. No tienen números, está destinado a morir. Yeah, y es como, por desgracia, funciona cualquier puñetero negocio audiovisual. Es que ni siquiera solo sirve por el LOL. Exacto.
O bueno, o meter dinero de las pequeñas, ahora mismo la que o metiendo dinero está más lejos de palmar es CBLOL, yo creo. O metiendo dinero a sabiendas de que lo vas a entre comillas a perder, porque Riot tiene todo el dinero del mundo que le da la gana. Vaya, eso sí, pero eso yo usted ya no es autosostenible. No, es que Riot tiene dinero a raudales y dice, bueno, pues eso es quemar pasta, claro. En lugar de tener, 30 millones de beneficios, tenemos 29, por decir algo. Ya digo que también el tema es que antes Riot le daba más igual y ahora no le da menos. No le da tanto. Exacto, o sea, eso se nota un montón, se notó dentro y se nota de fuera. Sí. O sea, antes a Riot se la sudaba, iban con el cheque en blanco y ya no es así. Eso ha cambiado. También ha habido. De esto también ha habido la versión de que ha salido bien, porque yo creo que CBLOL ha salido bien. Exacto. La CBLOL ha salido bien, sí. Bien es poco, vamos. Tiene unos números espectaculares. Sí. Todo lo que están haciendo desde que se creó la región está yendo mucho para arriba. O sea, yo creo que ese es el camino que tienen que seguir, ¿no? Yo creo que estas nuevas regiones. Un saludo a Control, que quería salir a su hora. Un saludo a Control, que quería salir a su hora. Eligió la empresa incorrecta. Pero. A ver, hay que hablar de algo más, ¿no? En plan, el vídeo de Mellado falta, ¿no? No, hay que hablar como le dijeron a la OPL. No, y el vídeo de Mellado, no te olvides, ¿viste? Otro. ¡Javier Sanabria! ¡Buenas tardes, Javier! Yo voy a ser muy breve porque no quiero a la pobre sonrilla tenerla aquí más rato del empresario. Cuéntame. Yo bien. Yo vengo a decir que hoy tenemos talk show. Sí. Donde viene bastante cargadito. Vamos a hablar de. Vamos a hacer una entrevista a los creadores del Fight Card, que es una plataforma. A Control, como digo ahí. Macho. Da igual. A Control. Que vamos a hacer una entrevista a los creadores de FightCard, ¿vale? Que es una plataforma para jugar online con juegos retro, que está súper bien, tiene rollback, va perfecto. Os recomiendo que la probéis si os jugáis los juegos retro. Hay cosas que no son de fighting también. Hablaremos un poquito de todas las novedades de esta semana, del muñeco del Smash del Minecraft, que ¿sí? eso lo habéis visto seguro todos. Sí. Que bueno, la peña diciendo muy infantil, tal. Está el Pikachu en el juego, pero bueno, o sea… la actualización que van a meter en el Tekken, porque van a meter bastante. Una actualización bastante tocha del Tekken, donde supuestamente van a arreglar el online, cosa que yo no me creo todavía. Y la sección nueva de galletas de lo que me saque de mis casillas, ¿vale? me parece que puede ser bastante. Bastante delirante. Dicho esto, la semana que viene va a haber un torcho bastante perrón también, pero ya vendré a hablar de eso la semana que viene. ¿Por qué? Vamos a anunciar algunas cosillas guays. Pero ya, la semana que viene lo anuncias. Sí. Vale. Sí. Pero no, o sea, ya hablarás, pero ¿cuándo se...? Ya vendré, o sea, era por decir algo así, ¿sabes? En plan. Pero está bien, bueno, perrón. Yo qué sé, vosotros hacéis exclusivas de entrenadores así que la peña dice que no importan y yo no puedo hacer un… Sí que importan. Sí, a mí puedes, me importa. Sí, a mí no te engañes, Sherry, si puedes. A ver, se puede. Sí. Pero aquí se llama anuncio de un anuncio. Se llama anunciar algo, pero no vas a anunciar. O sea, acabas de hacer un anuncio. Ah, vale, de un anuncio. Y el muñeco este que está en pantalla, que da vergüenza. ¿Qué muñeco es ese? Seth. ¡Este es! Gracias. Es que estaba esperando. Vale. Grande Champi, tenemos el mismo IQ de mierda, tío. Por un momento, o sea, casi me matan por decir eso, Este fin de semana el mando, tío, porque no puedo hablar. Por cierto, este fin de semana es el segundo clasificatorio para la Capcom Cup de Europa, ¿vale? El clasificatorio online. Sábado y domingo. Rezaremos por Vegapatch. Está muy jodido porque Europa en Street Fighter, la verdad que es de las mejores, de las regiones más fuertes. Sí. Y no es como en el LoL, aquí son buenos, ¿sabes? O sea, que estaremos ahí animando. Y lo otro que te quería preguntar es. No me acuerdo qué te iba a preguntar. Y la semana que viene empieza la Liga de Dragon Ball. Eso te iba a preguntar, la Liga de Dragon Ball. Que recuérdame cosas de la Liga de Dragon Ball. Bueno, 8 jugadores de los mejores de España que estarán ahí pegándose. Empieza la semana que viene. ¿Cuándo? El viernes a las 8. Es que me cago en. Ok. Bueno, está bien. Todos los viernes a las 8. ¿Y va a haber luego post programa o algo? A ver, yo puedo hacer un pequeño. Bueno, spoiler. Bueno, es un spoiler a media, sí.
puedo hacer. Yo no le iba a decir aquí, pero. Pues no lo digas, no lo digas. No lo digas si no quieres. Es mal. Hablamos, o sea, luego, hablamos luego. Es igual, que bueno, vale, vale, vale. Hablamos luego. Luego hablamos. Te voy a hablar con esta gente ahora. He dicho, control. Porque yo a ti te llamo control. Juste, avisa antes de que acabe el programa que quiero baitear, por favor. Baitea, pues el programa. Van a nerfear a Samira, pero es el parche 10.21, el mediado, ¿no? Que nos da igual. Y luego, ¿cuál es la otra noticia, control? ¿Cuál es la otra noticia? Mejor región, los datos que los tengo aquí, pero no. Nada, cosillas del PB eran. Y luego, la no malla de Espinas es también está ok. Jugador del mundial. Sí, sí. No hemos dicho cuál es el peor jugador del mundial, pero es solo. Es solo. Ah, por cierto, ¿sabéis cuál es el jugador? Si no eres, el primer tema si no eres que norteamericano, te da igual también. El jugador que tiene más goal difference al minuto 15 de una región mayor es Finn, por cierto, con menos 903. Por delante están River con 1030, Unified con menos 992, Gadget con menos 934 y Finn con menos 903. Así oye, antes de irnos. Pero como es una estadística que no vale para mucho y usted se la medio inventado, también nos da igual. Goal difference al 15, ¿vale? Se mide mucho. Antes de irnos, nadie va a decir nada de lo de que para poner la play de lado hay que sacarse una carrera. O sea, sí, lo estaba hablando con control. Oye, pero está guapísima la play. Pero yo me la voy a. Sí. ¿Está guapa o no? Que sí, pero la sí, puta vuelta. Es lo que decía, estoy es pensando como... en convertirla en una cascada de incienso. Es una ya consola ves. Del siglo XXI, pero hay un poquito que decir. Ganitas de ver a cuánto van a costar los repuestos de la pieza es esa verdad, cuando es verdad, se rompan 37 veces. Hay que coger la monedita, hacer así, quitarlo, darle la vuelta con un mecanismo de hace 70 siglos y luego meterlo así y ponerlo debajo. Que es como, ok, pues ok, muchacho, pues sí. muy bien, sí, sí. Vale, ¿puedo baitear ya? ¿Tienes allá preparado el video control? Sí. Espera, baitea cuando yo diga. Esta noche a las 21:30 en twitch.tv, BCN Fighters, todo junto. Sin barra baja, barra baja, todo bien. BCN ajá. Fighters, todo junto. Sí. Allí lo podréis ver. Gracias a todos los que os habéis suscrito, que se ha suscrito un montón de gente grande, como Epikil, Demerelo, Briux, 30, que lleva 35 meses, DJCaste19, Einar, 6 meses, Luki Lenko, Mochi Moi Moi, Glitter Snooper, Irosu, Avalonic, Mercedes Sadu, Kale Barra Baja, FJ, Bancuro, Didan 3066, J. Luis, Tinox, Aureo, Rauliox, Renfri, Eki Croquet, gracias a todos. Ya sabéis que todos entréis en el sorteo de 10 tarjetas de 20 euros de RPs. Ya sabéis que... Ojito con esto. Ojo con esto. ¿Los PCs de Versus Gamers son la polla? ¿Habéis visto el vídeo de Chuso? El vídeo de Chuso? Está bastante guapo, la está verdad. Tremendo. Está bastante guapo. Y han venido a este programa... Bueno, gracias también a Instant Gaming, gracias a Nvidia y gracias a Rockstar y gracias a Versus Gamers. Y han venido Jaime Meñado Barra Baja, MFreak00, BluffGG, Quentin LOL. Ha vuelto, un aplauso para Quentin LOL. ¡Grande, Quentin! Pero un aplauso, no varios. Un aplauso. Por fin tenemos aquí en este programa al Millo. Y ha venido... Sí, al Pincho, porque los coreanos... Sarin... Y esta noche... Entonces, mi vídeo estaba por culo. Antes de nada, a las 7. Sí, me parece bien. A las 7 es lo del clasificatorio, ahora vemos el vídeo de Mellado y... haz el bite. Chavales, estar atentos esta tarde porque va a haber anuncios de Superliga, de un equipo seguro y puede que otro equipo también. Y ese otro equipo es Vodafone Giants. ¡Hasta luego! ¡Ey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Claro. Bienvenidos hoy, miércoles. Tenemos las flies aquí de esta primera semana, ¿no? Por así decirlo, la fase de grupo de los Wolves. Y vamos a ver esta humillación, ¿no? Este acto terrorista, un support matando una de carry. Bueno, esto es lo que pasa si llevas a un Tankenshin y te encuentras con una Senna, ¿no? Mikey es que decía, yo me lo guiso, yo me lo como, nunca mejor dicho. Y no le dejaba ni siquiera la quila croata a Perks. Cosas que ocurren al igual... Bueno, pues en las aventuras entre Canyon y el Bimao. Aquí gastaba el destello, no sabía muy bien qué hacer, cómo se escapaba de la situación. Canyon quería seguir persiguiendo. La final con una pesada, vamos a poner aquí el por dos, porque es que, bueno, el Bimao se iba a vaquear, pero Canyon le vuelve a pillar. Y aquí de repente empiezan a pegarse dos ataques y el Bimao perdiendo, o ganando, mejor dicho, tiempo. Hasta que al final, por fin, va a tener que llegar Nuguri y Ghost para rascarle la kill. Cuta de Gaming, bastante desaparecido, por cierto, en ese enfrentamiento contra el equipo coreano.
seguimos, ¿eh? Seguimos todavía aquí con la fiesta. Como no, NA. Donde hay fiesta, hay NA. Y NA sabemos que muchas veces los destellos no es lo mejor que del mundo. Solo hay que decir que esta partida no salió muy bien, ¿eh? Redstone, mejor dicho, que no se lo coja más el top laner de NA, ¿eh? Porque me da la situación de que no encaja muy bien. Aquí, de hecho, le tenemos... Fijaos aquí, probando aquí, testeando la silla. No sé muy bien solo para qué quería tanto movimiento de pelvis, tanto movimiento de cadera en la silla. Yo no voy a decir nada, solo voy a comentar que me sorprende tanto, ¿no? Al igual que este destello de BDD. Pero claro, como lo hace un millennial coreano, es un buen destello. Al igual, igual de sorprendente que el destello. Aquí, ojito, ¿eh? Los coreanos serán robots, pero nosotros somos fantasmas, gente, ¿eh? Atención, ¿eh? ¿Dónde estáis? Yo no los veo, yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, continuamos, ¿eh? Wipo, atención, ¿eh? Le gusta mucho la danza del vientre. Y por cierto, ¿eh? Tiene muy buenas caderitas. No solo porque esquivaba aquí todo lo de Ali, sino porque, fijaros, ¿eh? Se reía, se venía arriba. Y mira, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bailecito por ahí, se reía mucho. Oye, dicen que el equipo de Fnatic a lo mejor está en crisis. Eso no lo demostraba tanto, hay que decirlo, ¿eh? Seguimos, Fnatic. Hombre, Haili-san no ha tenido mala fase de grupos, pero siempre tiene que trolear. Si va a vaquear, lo cancela una vez. Vuelve a vaquearse otra vez. Lo vuelve a cancelar. ¿Por qué no se ha ido a la primera? ¿Qué estabas haciendo, Haili-san? Coño, joder, tío. ¿Pero qué haces, tío? El búlgaro. Siempre liándola. Pero bueno, se le quiere, se le quiere. Es como ese hijo que se le quiere, ¿no? Atento a esta jugada. Aquí, el Koala. Bueno, el Koala. No es Destiny, pero me refiero. Koala, el support de Machi, okay, que hacía eso, ¿no? Thank you so much for the interview, Luca. I hope that we can hit some DOQ when you come back to Europe. And thank you so much, man. Probably not, but thank you for the interview. ¿Cómo no iba a poner esto? ¿Cómo iba a poner esto en los flies? Es que estaba obligado, si es que estaba obligado. Ya le decía a Pers que quizás no iban a jugar ninguna solo que con Skane. Pasamos, Team Liquid contra Sanin. No ganará la partida Team Liquid, pero por lo menos Jensen roba el Nashor. No lo gano, pero robo el Nashor, es lo que decía el millennial de Team Liquid. Así que, oye, no se le puede achacar nada, no se le puede achacar nada al chaval. Él lo intentaba y lo conseguía, ahí está. Intentando echarse el equipo a las espaldas, pero, ojo, todo spam, posible. Vamos a ver el vídeo. Fans de NA viendo la fase de grupos de los Wolves. Let's go, Berserk. Fans de la LPL viendo la fase de grupos de los Wolves. Oh, el Vimao, qué bueno es. Qué bien juega Kanami. Que luego digan que no éramos buenos. Fans de Corea viendo la fase de grupos de los Wolves. Pero qué dices tú, tío, si nosotros... Si vamos lo mejor es a la fase de grupo, no lo ves, tío. Que ganamos hace 5 años, tío. Ganamos hace 5 años, joder. Joder. Ya hemos perdido. Pero tú has perdido con Norteamérica, joder. Hemos todos perdido con Norteamérica, tío. Yo he perdido contra ti, pero ¿y qué? Eso no vale. Yo he perdido con NA, joder. Yo no. Tú créeme que este año es nuestro. Joder, que este año es nuestro. ¡Viva Corea! ¡Joder! No está Faker, pero tenemos a... ¡No sé a quién tenemos, joder! Fans de Europita viendo la fase de grupo de los Wolves. ¿Haili-san ha acertado un gancho? ¡Ha acertado un gancho! ¡Haili-san, te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos, joder!